¿Qué onda, Pachis? ¿Qué pex? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al stream del día de hoy, donde vamos a continuar nuestra aventura por el hermoso, maravilloso, peligroso y lleno de misterios mundos de Soldiers, Terragaia, donde nos quedamos después de haber caído de la nave, donde nos enfrentamos a los piratas espaciales estos que habían aquí. Entonces, vamos a darle átomos, Ian. A ver. Perdón, Pachis. Solo tengo, güey. 10,000. A ver. Oye, ¿por qué no puedo viajar, güey? Tengo que regresar caminando, me imagino. No sé. A ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo. ¿Cerrado? ¿Qué dice? Cerrado durante el... Ah, mira. Ese güey. A ver qué pedo. Vértebra. Está poseído, güey. No. Madres. ¡No! ¡A la verga! Ok, creo que estoy completamente perdido. Tenía mucho que no lo jugábamos. A ver. Me agarraron desprevenido, Pachis. Así no se vale. A ver. Okay. Daño eléctrico, al parecer, sí. ¡Ay, güey! Ahí está. Sí, ya. ¡Ah, fácil, güey! ¡Me mamé! Me pendejeo. No creo que se haya muerto, güey. ¿Qué pedo? Ah, cabrón. ¿Esa quién es? Es la Valquiria. Es la Valquiria que está poseída. Chale, güey. Ey, no esperaba eso. Esperaba eso, pa. Güey, es neta, güey. Uy, güey. Ah, la verga, me agarró ahí el combo brutal, güey. ¡No! ¡Flechas! ¡No me fallen! ¡Me quedé sin flechas! Ahí está. Me había quedado sin flechas, güey. ¡No mames! ¡Me paniqué!
A la vértebra, cabrón. Pensar que era de las buenas. Okay. O sea que no hay un parásito como tal, ¿o cómo? ¿Para liberarlas? Esto se puso muy raro. Ah, el de la ciudad, guardia. Claro, esto es... Qué extraño. Voy a darme cuenta de algo. Que se iba a morir. Ahí está. Dale. Okay, ella lo
Oh. Hola, querida, ¿cómo estás? Saludines, ¿qué me cuentas? Está el día de hoy, martes. ¿Es martes, no? No, es lunes. ¿Qué día es hoy? Ah, sí, es martes, es martes. Ya estoy perdido en la inmensidad del espacio-tiempo. ¿Habrá operación encubierta hoy? Tan, 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 tan. Oh, ya sé dónde tengo que ir entonces. La presa, la presa. Ya había ido para allá. Reporte geológico. Mira, otro bicho. ¿Qué es esto? Se ofrece recompensa por acabar con Jockey, el demente. Se le ha avistado hace poco en las nubes de Sobrehaven. Oh, mira, es una de las cosas esas. ¿Qué me va a dar? Medalla del... ¡Oh! ¡Me va a dar una medalla el cazador Plus! Esa la uso bastante. Es que, o sea, nada más me contestó Leo y empecé el stream porque nadie más hablaba. Yo creo que cuando tú respondiste, yo ya estaba en stream. De hecho, llevo casi 20 minutos en stream. Entonces, yo creo que cuando tú pusiste lo del juego, a ver, te voy a decir. Sí, es que lo pusiste 20 minutos después. Yo respondí a las 9:39 y tú contestaste a las 9:59. Entonces, sí, ya estaba yo en stream. O sea, nada más me faltaba poner el juego que me dijeran. Ha de haber sido por eso. Y fíjate, tenía yo la idea de rifar la trilogía del Mass Effect y los juegos de Star Wars que estaban dando y todo eso, pero no se puede. No se puede porque ahorita lo de Amazon Prime, lo de Prime Games, no sé por qué están optando por haz de cuenta que antes, ¿te acuerdas? Yo rifaba mucho de esos códigos porque me daban códigos. O sea, el Amazon Prime lo que hacía es que te decía, aquí tienes un código para Origin, o tienes un código para Steam, o tienes un código para PC en general, ¿no? Y ya no hacen eso. Ahora haz de cuenta que le picas al juego y en vez de darte un código te dice tu cuenta de Prime está vinculada con la cuenta de EA o con tu cuenta de Steam, o ta, 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 y automáticamente te lo agrega. Entonces, no me es posible. Quería yo rifar los que estaban dando, quería yo rifar la trilogía Mass Effect, quería yo rifar los Star Wars que dieron el Jedi Academy 1 y 2 con sus expansiones. Dieron uno de... Creo que era Drift, no sé qué cosa, y dieron otro... ¿Cuál otro juego dieron? No me acuerdo. Ah, a ver. No me acuerdo qué otro juego dieron. Pero haz de cuenta que todos son vinculados, o sea, ninguno me da un código. Porque si no, lo que hago luego es que, no sé, por ejemplo, como Mine también tiene su cuenta aparte de Prime, ella me da sus códigos para mí y yo rifo los míos, o al revés, ella me dice, agárrate tus códigos y yo te doy los míos para que los rifes. Pero... No se puede, no me deja. Ya van varias veces que lo hacen. De que ya te lo ponen directo a vinculación. No te lo ponen así de que, ah, toma tu código para que lo uses a tu placer, ¿no? Yo dije, ni pedo. ¿Qué se le va a hacer? Entonces, me quedé con las ganas de rifarlo. Lo iba a rifar hoy.
De hecho. Pero pues no se va a poder. Ni pedo, ¿qué se le hace, verdad? Ah, mira. Él tiene un orbe de poder. Aguántame las carnes. Voy a comprar. Espérame. Relájate. Bueno, al menos ya puedo mejorar este. Ay, me faltan 8. Me pide 8, me faltan 6 de estas y me faltan 4 Ragnaritas, güey. Dale. A la madre. Perdón. Manto electrizante. Ya no vende nada que me sirva, creo yo. Solo las... Estas. Te decía que sí, que ya habías, ya había empezado cuando me respondiste. Eso. Y comenté que quería yo rifar la trilogía de Mass Effect que están regalando junto con los Star Wars y otros juegos, pero no es posible. No es posible porque ahora Amazon Prime ya no me da los códigos. Normalmente antes me daba códigos para que yo los pusiera en la cuenta, ¿no? Ahora no, ahora directamente vincula mi cuenta de Amazon Prime con mi cuenta de EA, de Steam, de Ubisoft. Entonces, ya no me de, o sea, no me dan un código para que yo les regale para rifar. Pues ya no es posible. Quería yo rifar esos, pero pues no se va a poder, ¿verdad? Es lo que había dicho. Y tengo 28 eso. Sí, ya sé. Esta madre me ayudó un chingo, me falta por mejorar una, dos, tres. Cuatro más y ya. Todavía me queda dinero. Qué bueno. Y no he vendido, ¿eh? Y no he vendido. Mira ese, anden un dinosaurio. Anden un draco. Y eso que no he vendido. Sí, yo sé. Pero pues te digo, no me dejan. O sea, ya no te dan los. Ya no te dan el código, sino que está vinculado directamente. A ver. ¿Qué tengo equipado? Tengo equipado la piedra electro dos veces.
Menos 30% de resistencia a los ataques. Colgante encantado por 2. Medalla del cazador. Esta es la que me van a dar ahorita si lo hago bien. Resistencia a los ataques explosivos. Se lo digo. 5% de probabilidad. Esta mejorada la quiero. Sí, la quiero. Tiara emplumada. Salud y debilidad enemiga revelada. 5% de evasión frente a ataques. O oh, esta mamón ese. Manto electrizante. Paralizado. Atrae recursos. Tengo 2, de hecho, de estos. Pues, viaje rápido. Tengo que ir al barco este porque tengo que buscar un enemigo de... Oye, porque ahí no está descubierto, güey. Oye, ahora que recuerdo, acá habían cosas que no agarré. Vamos a ver si las puedo agarrar. Ah, ya sé que ahorita ya... Sí, la verdad es que ya tiene mucho que los de Origin no dan nada, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo. Mucho, mucho. Ay, no es cierto que no llegué, güey. Ahí está. Hay que buscar esa madre que tengo que matar. Supone que... Y me falta la piedra negra. No la tengo, güey. Oye, ¿por qué ahí no tengo esto? A ver. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no pasé para allá? ¡Uy! Ya me acordé que no. Creo que me falta una habilidad. No tengo este de... Es como una agüita para teletransportarse o algo así. ¿Qué onda, Canon? ¿Cómo estás, hermano? Saludos. Sí, yo creo que es por eso. Ok. Casi no han regalado en GOG. Pero al menos, lo bueno de GOG es que lo bueno es que son juegos buenos, o sea, te dan juegos chidos. Ya dieron los 3 de The Witcher y así. Ay, canuncito. Ya no te pude avisar, hermano, me desocupé hace rato apenas, güey. Es como ya tengo que empezar a ver lo del movimiento aquí del estudio. Anduve checando varias cosas, ya no se me hizo estar libre, güey, perdón. Disculpe usted, señor, por favor. Ay, güey, la verdad. ¿Dónde podrá estar ese güey? Ok. Va que va, güey, va que va.
Ya tiene tiempo que dieron el 1 y el 3. El 1 y el 3 ya tiene tiempo que lo dieron. Como 2 años, por ahí. Si mal no recuerdo. Están serios. Mira. Con que estén en blanco, güey. Con que estén en blanco. Ahora, si están en rojo, no hay pedo, güey. Se acopla uno, güey. Ay, güey. Oye, es verdad que no terminé. Que no terminé esa misión, güey. Me faltaban cuántos engranes. ¿Cuántos me faltaban? Ah, bueno, al menos. Ah, ya terminé. Me faltaba uno. Ahí está. Ha sido visto hace poco en las nubes sobre Huffing, ok. En este ya quedó. Es que es al azar, güey. Haz de cuenta que prendes la máquina y siempre, cada vez que la enciendas, o sea, cada vez que entres al juego, el estado de ánimo cambia, güey. O sea, no se quedan así siempre. ¡Ay, güey! No se quedan en ese estado de ánimo siempre. Y luego, por ejemplo, te digo, la carita amarilla, si tú pierdes con ese personaje de la carita amarilla en avanzado y no tenías nada lleno de barra de poder, al siguiente personaje que te toca usar le regala una barra de poder, una bolita verde, una barra de poder. Si, por ejemplo, cuando te mataron ese personaje, tú tenías 3 barras de poder llenas, o sea, 3 esferitas verdes, y al siguiente se las transfiere y aparte le regala una cuarta, o sea, siempre te da una extra. Te pasa la que tienes y te regala una extra. La blanca solo te pasa las que tienes. O sea, si tenías nada, no pasas nada. Si tenías una, pasas una. Si tenías dos, pasas dos. Y la roja lo que hace, oye, no recuerdo si te las quita todas o te quita 2 o 3 niveles de poder. O sea, si tenías 4 niveles llenos, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que es imposible, pero creo que te quita 2 esferitas. Me parece, si mal no recuerdo. Sí, ya tiene rato que era, ¿eh? Rato. Te digo, como 2 años. Te lo digo porque ahí tengo los 3 juegos. Si mal no recuerdo, fue para cuando estaban pasando varias cosas de su aniversario del juego. Ah, te deja uno, ándale, pues era eso, ese. Creo que es este güey, el que tengo que matar. Ese era ese güey. Ok, perfecto, listo, güey. Sí. Sí, porque siempre hay un frame data ahí, un cuadrito, 2 cuadritos. Como te pudiste dar cuenta en ese día, ¿no? ¡Ay, me caigo! No, es que me pegó en el aire, güey. Y eso que el bot lo pone ahí en el Discord, ¿eh? Y eso que el bot lo pone ahí. No voy a poder. Ahí está.
Sí, güey. Pero es para que te des una idea de lo rápido que es esa madre, güey. Ah, no. Entonces, a ver. Sí, tienes que ser muy rápido en ese pedo, güey. Quiero pensar que están abajo, güey. Aquí están. Creo. ¿No? ¿Y dónde está el pinche comandante, güey? No mames, que está dentro de la nave. Ah, la madre, me lleva a la verga, güey. Neta, tengo que ir hasta Caselpito, güey. Por cierto, tengo apagada la luz blanca porque hay un chingo de calor. Y la neta, pachis, no les voy a mentir, me da más calor esa madre. Entonces, por eso me veo más oscuro de lo normal. Pero es que a la verga es un chingo. ¿Será que está aquí? No sé dónde quedó el general este, güey. Que le tengo que dar la quest. Creo que sí, porque ahí los veo trabajando de fondo. Sí, ahí está. Pero... ¿Y la quest? Tú dices Saisyu Kusanagi, el papá. Saisyu. Saisyu es muy bueno, ¿eh? Saisyu es un personaje castrosísimo, güey. Castroso como la puta madre. La neta, güey. ¿Por qué no puedo poner pausa, güey? Como que me bugueo, güey. No puedo poner pausa. Ah, ahí sí puedo poner pausa, vete a la verga. Soy un imbécil, güey. No es con este, güey. Es con el pinche Baloof. Ah, su madre. No sé por qué me quedé con la idea de que era con el capitán, güey. Pero bueno, al menos maté al especial. Ya tengo mi collar chingón. Ahorita lo vamos a canjear primero ese. Ya tengo mi collar bonito, chingón. Ah, huevo que sí. Hablando de collares chingones de Geralt de Rivia. Mira, ya me dieron otro. ¿Ese quién es? Dice... A Valerion, tormentoso. Llanuras de Tempest hacia el este. Hay llanura. Ah, se pagará bien a quien consiga acabar con el A Valerion. Esta criatura no me la está desactivando. Las llanuras, ok. ¿Me va a dar un colgante solar más dos? A huevo que sí. Me encanta cómo el flaquito. Siempre dice alguna pendejada así intensa y Grupper, el gordito, le dice: No, no, es que no sabes de lo que estás hablando. O sea, esas madres son así, 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 así. La voz de Grupper me la imagino así de: Los avalerios no son simples pajarracos. Su tamaño es considerablemente mayor al de un águila de cabeza blanca. Y este, además, parece especialmente peligroso. No sé, algo así me imagino la voz de ese güey. Muy bonachón, así, muy, muy chido, güey, pero sábelo todo, pues. Pero siguen siendo aves, ¿no? Te lo explicaré con un ejemplo. ¿Las arañas de aquella cueva te parecieron simples arácnidos? Maquerel, te has quedado blanco. Has tenido que recordármelas. Sí me lo imagino, güey. Pero yo creo que sí corren si lo pones en modo compatibilidad, ¿eh? Yo creo que sí corren en modo compatibilidad. ¡Oh! Una bomba de detonación. Control remoto. Bombas remotas. Pégalas a tus enemigos o en el entorno. Estarán esperando tu señal para explotar el momento adecuado. Ahora puedes lanzar bombas remotas. Estas bombas pueden adherirse a cualquier superficie y detonarse remotamente. ¡Oh! ¡Qué mamaleans!
De haber sabido, no me gasto las esquirlas, güey. La mejoro. Lleva la verga. A ver, ¿dónde se supone que es? ¿Es para acá? Oh, ok. Ah, es el padre, ¿no? Ah, pues mira, no hay mucho donde se me pierda ese enemigo. Está para acá. Al menos. Es que te digo que lo mismo pasó con Monkey Island. O sea, Monkey Island lo regalaron ya varias veces ahí en Prime. Varios de los juegos de Monkey Island ya los dieron, pero ya no dan el código, sino que te los agrega directo a tu cuenta de Amazon Games. ¿Una carrera? ¿Dos minutos? Lanza semillas, todo un prodigio de la ingeniería. ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero es para allá? ¿O para acá? Ok, para acá. Ah, madre. Para arriba, me imagino. ¡A madre, güey! Ahí perdí ya tiempo. Muy valioso. Aguántame, ahorita los leo, Pachis. Aguántame. No sé por qué siento que eso me pudo haber ayudado. Me quedan 13 segundos, ¡no! ¡6! ¡5, 4, 3, 2! ¡Ah, la madre, sí! ¡Ah, su madre! Sí, te digo, dieron varios juegos. O sea, me refiero que esos juegos viejitos que dan en GOG están chidos. Pero creo que sí corren, ¿eh? Te lo digo porque yo los tengo algunos. Ganan. Taisio es muy, muy buen personaje. Ganan. Y King también. King es buenísima. Es neta, güey. Me va a hacer correr otra vez el culero. A la madre, güey. Parece Canon a 2 de 3 caídas con la luna, güey. Qué culero, güey. Ah, bien chingón. O sea, él vuela y yo no.
Bien justa la carrera, güey. Sí, totalmente, güey. Pendejo yo que me meto a competir y no vuelo, ¿va? O sea, es mi culpa. Por no saber volar. La culpa es toda mía, güey. ¿Quién me manda a meterme en una carrera donde no puedo volar, verdad? ¡Qué mamón, güey! ¡Pues sí! Quiero pensar que es porque no tengo la habilidad. El flashback, sí. Juegazo, Me gustaba mucho la animación que tenía flashback. Al estilo, lo siento muy al estilo del Príncipe de Persia y de Blackthorn. Ese estilo de animación me gustaba muchísimo. Ah, bien chingón. Ya llegó. Lo cagado es que esta vez sí casi lo alcanzo, El Another World, creo que era el Another World primero y de ahí fue Flashback. Pero eran juegazos. El estilo de animación era muy bonito. Sí, es un caballo, es un Pegaso, pero yo creo que es porque no tengo la habilidad necesaria todavía, o sea, me ha de faltar alguna habilidad, algún poder para poder ganarle en esa carrera. Quiero pensar. Pero que te diré que casi lo alcanzo con el puro dash, Ya lo estaba alcanzando. Por aquí tiene que estar esa cosa. Así la podemos matar. El águila esa. ¡Goldos! Aquí está, creo. Aquí está, ya lo vi. ¡Uy! ¡Ah! No me puedo ahogar. ¡Uy! ¡Me confunde! Oh, ¿por qué cambió? ¿Por qué cambió a...? ¡Oh! Ok. ¡Esa mierda invoca más! Confusión.
¡Virga, me maldijo! Lo tengo que matar o me va a matar, güey. La maldición me mata si no lo mato a tiempo, güey. Aparte que hago más daño. Perdón, menos daño. La maldición me va a matar, güey. La maldición me va a matar. Es neta que me caí solo, güey. Ahí está. Si no lo mataba. ¿Qué onda, Leito? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Es lo que te digo. Como que sí lo estaba yo ganando, ¿eh? Uy, tiré una bomba ahí sin querer. A ver. Caput. Oh, y tiré otra sin querer ahora. Caput. Chale, bro. Ay, la tiré sin querer, güey. Y exploté la bomba sin querer al cambiar de objeto. Bueno, de hecho ya lo maté, así que ya puedo regresar. ¿Ya puedo regresar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Burbujita? A ver. No, eso no le hace nada. Posiblemente esto sea con hielo. ¿Eh? Oh, ¿eh? ¿Qué se cree el coboldo ese? ¡Oh! Ok. Gracias. ¿Quién soy yo para negar esos pequeños placeres, güey? ¡Ay, no, verga! ¡Hijo de tu perra madre! Oh, espera. Este güey tiene... Ok, ¿y al fuego? También al normal, entonces. Ah, tallo normal. A la vez la hemorragia como me dejó, güey. No, no puedo llegar ahí todavía. Pero bueno. Vamos a de retache. Vamos a entregar la quest. Y vamos a explorar lo que sigue. ¿Qué onda, Corbito? ¿Cómo estás? ¡Ya la cagué! ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno! ¡Oh, la madre! ¿Qué es esta madre? No, les digo, nada más me apendejo un momento, güey. Me apendejo un segundo, güey. Qué bueno, bro. Bueno, ¿y estos de dónde están saliendo? Calor, güey. Sí, ya hacía falta. Qué bueno que te estás mejorando. Ya andas mejor. Me gustó, güey, está bonita. Ya la voy a poner en las imágenes de la carpeta, güey. Que es lo más importante, ¿no? Constancia. Oye, y yo tanto que me esforcé en matar esa mierda, güey, no me equipé mi... no me equipé esta madre, a ver. Medalla del Cazador Plus. 15... 25% de defensa de hemorragia, 10% de probabilidad de causar hemorragia, 25% de resistencia a los daños explosivos. Oye, sí. A ver, con esta subo daño. Y estamina. Y con este... Aquí.
¿Sí? Sí, sí puede. ¿No sabías? Puedes hacer, te echas para atrás y te arrojas, güey, o el otro, el de la patada que te levanta. Si el especial de la patada que te da hacia arriba, güey, entra como un counter, saltas y pegas otra vez, güey. ¿Qué tal, Falco? ¿Cómo estás? ¿Para qué te refieres, güey? ¿Para qué te refieres, Canon? ¿Cómo te fue en el gym, cabrón? Por eso te digo, es lo que te digo, o sea, sí se puede con Kim, ¿sí? Sí, sí, sí. Dale, güey, dale, 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 está bien, está bien. Que todo salga bonito, güey. Eso es todo, güey. Eso es todo, güey, eso es todo. Qué bueno, güey. Hay que cuidar también los músculos, el cuerpo y el alma, güey. A huevo que sí. ¿Tengo otra cosa acá? Ah, la de abajo, eso es cierto. Pendejo. ¿Cuál fue el que me dieron? El de... A ver. El solar. ¿Qué hace este? 15% de probabilidad de cegar al enemigo al recibir un ataque. 22% de daño eléctrico a enemigos débiles al elemento y 30% de defensa contra... ¡Holo, verga! 3, 6 y 10. ¿Cuál tengo equipado acá? 3, 5... Ya es jugar con Dios, sí, güey. Así es, güey. Así es, señor. Yo creo que sí lo voy a poner, güey. Sí, güey, sí me sube. Pierdo crítico. Pierdo crítico. Un poquitito de crítico. Pero... Ah, mejor, güey. Hago más daño, güey. ¿Qué onda, Wolfgang? ¿Cómo estás, hermano? Saludos. Oye, por cierto, güey, me tiró una actualización el Baldur's Gate otra vez hoy, güey. De... Como de 8 o 12 gigas, una mamada así. Después de los 80 y tantos que bajó del parche ese 8, güey. Me acaba de mandar otra update, güey, el día de hoy que lo abrí. O sea, no abrí el juego, abrí el... Para jugar el Soldiers, abrí el GOG. Y ahí me tiró la... Me tiró la update, güey. Pero no lo actualicé por completo, lo pausé para el stream. Sí, güey, ándale. Esa mera, sí. No mames, güey. No, antier no fueron 13, cabrón. Fueron como 14. Y anterior a esa, la del parche 8, sí, sí me aventó como 80, güey. 60 y tanto, güey. No, 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 no. Si yo estuve jugando con un guerrero que me hice hace 4 días, güey. 3 días. O sea, primero se me actualizó la de 60 y tantos, 80 y tantos, güey. De ahí me tiró la que dices de 13. Y hoy me tiró otra, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Es que no sé si vieron, les comenté que voy a jugar, voy a estar como jugador este sábado en una partida con Diego, un amigo que ha sido jugador mío hace años. Entonces, ahorita ya está de máster. Y me invitó a jugar con él, le dije que sí. Entonces vamos a jugar él, Rafa, César y alguien más que se una, ¿no? Entonces, digamos que me hice un guerrero nivel 1, pero incluso creo que les puse la hoja de personaje en el registro y les puse la historia que hice para trasfondo. Porque lo hice guerrero, es de quinta edición, lo hice guerrero, pero me fui por el estilo de arquería. Entonces no tengo un ojo. Pero para quitarme esa desventaja, pues me puse ahí el estilo de arquería y otras cositas que me quitan la desventaja. E incluso me dan un +2 de ataque. Con el arco. Y pues me puse pura destreza, constitución, poquita fuerza, pero igual voy a utilizar armas de finesse para utilizar más la destreza para pegar, no tanto la fuerza. Pero vamos a jugar el sábado. Es que como él está en España, vamos a jugar a las 8 de la mañana, los sábados, al parecer. No, creo que un sábado, sí, un sábado, no, no, no sé cómo está el rollo. Y dije, ah, no mames, me voy a hacer el personaje en Baldur's Gate.
Y ahí me lo hice, me hice un guerrero y me fui por el estilo de arquería y todo. Lo hice igualito a como en la hoja. Lo más igual posible, porque las tiradas pues no pudieron quedar iguales. Pero lo que hice fue que pues de una vez le creé ahí el aspecto al personaje. Y ya lo tengo ahí en el Baldur's Gate, lo estuve jugando. Creo que lo dejé nivel 2, casi 3. Tiene bastantes cambios el juego, ¿eh? Ah, su madre, está súper diferente, güey. Tenía mucho que no jugaba yo Baldur's Gate, muchísimo. El menú es completamente diferente, todo, güey. Sí, de hecho, es el de The Witcher. Me imaginé, güey. Sí, cuando lo vieron me acordé de ti. No pasa nada, Leito. Entonces, pues aproveché a hacerlo, güey. Y el Pathfinder, el Grad, también lo he estado jugando. Es que yo tengo dos personajes. El del stream de antes, el Inquisidor. Tengo el personaje de Corco de Cuervito, pero ese no lo agarro a menos que sea en stream. Pero tengo un personaje off-stream que es mío, que no me acuerdo en qué parte me quedé, güey, pero me hice una monje, güey. Me hice una monje estilo del bastón. Es un monstruo, cabrón. El pinche monje es un monstruo. Yo creo que en mi team, o sea, en mi party tengo... A ver si ahorita mal no recuerdo. Tengo a la paladina, tengo al monje. Es una monje que me dice la paladina. ¿Quién más traigo, güey? A la mano no me acuerdo ahorita. Creo que traigo a la que es una chamán, que es legal malvada, creo, una chamán. No me acuerdo quién más. Si mal no recuerdo, me quedé cuando llegan a un castillo y se enfrentan con unos güeyes, que tienes que ayudar a unos guerreros que están atrapados en unos barracones y todo este rollo, que ahí es donde te enteras que hay una guerrera semi-orca. Que creo que su novia o su esposa es una de las que vienen contigo. No recuerdo quién es de ellas. Creo que es la que está herida de la pierna. No recuerdo muy bien. El chiste es que me quedé adelantito de eso donde estás como en una posada. Ahí me quedé, güey. Ahí me quedé. Pero sí sé que ya luego se pone más intenso, güey. Sé que se pone más intenso después, güey. Entonces, ya para estos días, si es que... Tengo chance antes de ponerme a mover. No sé cuánto vaya a tardar con eso, pero... Para darle al Baldur's Gate. Sí, sí, sí. Yo no he llegado ahí, güey. Ya sé qué parte dices, pero no he llegado ahí. Yo creo que no estoy tan lejos, güey. Sí, no estoy tan lejos, güey. Sí, sí, sí. Yo sé. Dale, dale, vete a bañar, güey, vete a bañar. ¿Van a sacar algo de Pathfinder, el juego 3D de Warhammer? ¿Cómo? ¿Un juego de Warhammer de Pathfinder? Como no te entendí. Au. Quiero averiguar qué hay en esos cristales que no he utilizado, güey. En este, por ejemplo. ¿Dónde está? Ah, es el de aquí abajo que hice, es cierto. Ese ya lo hice, pero hay otro que no... Y no fui a la mina, güey. Vamos a intentar ir a las minas, a ver qué pedo, güey. Qué bueno, güey, porque de estas me faltan para mejorar mis armas, güey. A la verga, ya, qué diferencia, ¿verdad? Cuando ya se nota el daño del pinche arquero, cabrón. A como estaba yo antes. ¡Ojo! ¡Oh, jodido! A ver.
¿Dónde más hay un cristal de esos? Creo que aquí ya no hay. Creo que aquí ya no hay. Porque normalmente te los marca el mapa, los cristales. Esas a las alcantarillas, allá ya fui. Experiencia, wey. Parecita. Sí. Aquí es donde mataron a los caballeros esos. Como aquí ya no hay nada, vamos a teleportarnos. Yo recuerdo. ¿Dónde era el viaje de las minas? Quiero ver si en las. Si en lo de las arañas, güey. No hay cristales de esos, güey. De acuerdo, güey. Creo que no, ¿verdad? No. No, creo que aquí no. Ah, mira. ¿Por qué tengo una misión aquí? ¿Qué misión tengo ahí, güey? Verga, güey. A ver. ¿Qué misión tengo aquí, güey? Vamos a ver. Por algo me mandan. Por algo me mandan, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Igual es algo que se me olvidó, güey. No sé. Es una misión de las secundarias porque marca. Marca este. Ah, debe ser esta, güey. A menos que sea la de... ¡No! Espera, creo que ya sé qué es. Ella me mandó a buscar un mineral rojizo. Y aquí hay un mineral rojizo. Al fondo de este pasillo, güey. Al fondo de este pasillo hay un mineral que no sabía cómo abrir. A ver si lo puedo abrir ahora, güey. Este, mira. Yo creo que es con energía eléctrica. Pero es un Beagle, no es el mineral. ¿Será que era eso? No. ¿Qué será, güey? ¿Qué será lo que me está marcando aquí que no...? Bueno, ahí me falta ese cofre, ¿eh? Me falta una llave de aquí. Ya el corvito anda mejor gracias a los dioses, güey. ¿Qué será, güey? No sé qué... No sé qué sea... Lo que me está marcando aquí esta madre. Sí, pero... Es que mira, acá abajo me falta. Pero no puedo entrar ahí, güey. Porque es una rendija muy chiquitita y no puedo entrar. No puedo entrar por ahí. Por ahí no puedo entrar. Pero me falta una llave para abrir ese cofre, güey. Y... Esta, mira, aquí no puedo pasar, güey. ¿Ves? Se ve como que un caminito, ¿no? A ese switch que hay ahí abajo. Bueno, aquí. Para allá no tengo nada que hacer. Allá es donde escapé de la prisión de esa madre. Pensando, ¿dónde será, güey? ¿Dónde podrá ser, güey? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, una pared!
Puede ser una pared incluso, güey. Una pared que no... que no descubrí falsa. Que pueden ser muchas cosas, güey. Y ese cofre, ¿sabes por qué lo quiero? Porque según recuerdo con mi mago, abrí todo aquí. Ese cofre me da de esos materiales que necesito para mejorar mi armadura y mi arma, güey. Entonces, sí o sí, tengo que ver la forma de... Sí, puede ser. Es que ya todo esto lo hice, ¿se acuerdan? De hecho, ya te vi. Aquí entré, aquí había un cofre oculto. Acá hay una de estas pinches arpías. ¿Qué culera? A ver. Aquí sale algo. Creo que hay otro todavía. Se me olvida que ya no recoge el dinero solo, porque me cambié el... Quiero averiguar dónde es esa pinche llave, güey. No me quiero quedar con la duda. Y les juro que, a como pasó la vez pasada, va a pasar, ¿eh? Va a estar en el lugar más pinche estúpido, güey. Ya van a ver, güey. Ay, güey, la verga. Van a ver que sí, güey. El lugar más pinche estúpido, güey. Así de, güey, ¿por qué no la agarré? ¿Y qué tal, güey? ¿Está chida? Es la que me dijiste, ¿no? Dale, güey. Así es, Canum. Así es, güey. Pero ¿quién soy yo para robarles ese placer, güey? Ese deleite. ¿Qué te puedo decir, Coro? Hijo de la verga, ¿sí me cegó? No. Ah, no, ahí sí lo activé. Lo cegué, güey. Es que ahora cuando me pegan, lo cego. Les dije, ¡ójale! Ando agarrando meramente que todas las paredes que veo, porque... si hay algo ahí oculto, pues... es la única pinche forma, güey. Hijo de la verga.
¡Ah, cabrón! Me dropearon otra gadera de estas. ¡Madre, güey! De nuevo, siento que va a estar en el lugar más pendejo, güey. No sé por qué lo presiento, güey. Lugar más pendejo, güey. A ver. Ay, trampa, hay trampa, ya me acordé. Ah, este es para el jefe. No, ¿quién sabe qué es lo que necesito buscar aquí, güey? Es que no sé por qué me lo marca como una quest verde, güey. O sea, ¿qué quest verde puede ser, güey? Esta. O esa. Son las únicas que veo, güey. Ver en el mapa, ajá. Le pongo... Podría ser, ¿eh? Podría ser. Que me saca tanto de pedo que me esté marcando algo aquí el mapa. O sea, me saca mucho de onda. Porque, digo, yo sé que me falta un cofre. Ese que está en medio. Yo sé que ese me falta. Yo lo sé. Oh. Si se dan cuenta... Este es quest principal. Acá no tengo quests. Acá no tengo quests. No, pero ya lo arreglaron. O sea, ya no tiene esos pedos. Yo creo que aquí sí es la misión de la daga de ella. Y puede que tengas toda la razón, Cuervito. Y es afuera, ¿eh? Voy a ir afuera. Vamos a ver qué pedo. La otra es que sea con esta habilidad que necesito para estos charcos azules que todavía no tengo. Y por eso no puedo acceder a esas salas donde está lo que necesito. Eso podría ser otra. Y me la está marcando. Eso podría ser otra. Definitivamente. Sí, porque mira, aquí ya no puedo ir más para allá.
Mira. Ese no lo había agarrado, güey. Oh, qué bueno, vida. Ya tengo más vida, a huevo. A la ¡ey! ¿Dónde se fue? ¿Se fue? Ah, no, ahí está. Qué diferencia de cuando me metían las putizas de mi vida, ¿no? ¡Oh! Es verdad, el hideout. Aquí no vine, güey. No continué explorando aquí. Vamos a ver si podemos, güey. Es cierto, güey. Que fue donde me robaron al principio las cosas, güey. Falta ver si puedo, ¿no? Digo, a lo mejor... Bueno. Se puede, güey. ¿O no? Pero, ah, mira, las garitas. ¿Por qué no he tenido esa madre, güey? No, yo creo que todavía no puedo. Yo creo, voy a decir una pendejada, pero creo que esta madre conecta con la pirámide en alguna parte. Quiero pensar que conecta con la pirámide. Sí, porque está cerrado, güey. Entonces, a ver. Escuché un... No, algo se movió. No sé si lo escucharon. Creo, güey. Ah, a lo mejor se rompe, no sé, güey. A ver. Pues estoy del otro lado. Pero creo que aquí ya volvió al principio. Sí, aquí ya. Pero, a ver. Ah, ¿y vengo? No, vengo de arriba. Vengo de arriba, o sea, ya estoy del otro lado de la puerta, güey. Estoy del otro lado de la puerta. ¿Por qué no vine para acá? Me mamé, güey. Ah, no, sí vine. Never mind. Hagan de cuenta que no dije nada. No pasa nada. Ya me había emocionado. Yo la bajé, la actualización, pero no le di chance de que se copiara porque, puta, estaba tardando un chingo en el disco duro. Ya me empecé el stream. Ya después la pondré. A ver qué tal.
A ver qué tal los paquetones esos caros que van a dar de Nickelodeon. Ah, culero, me cegó. El primerito, sí. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que lo canjeaste cuando lo dieron en la Epic. Creo. Él fue donde lo canjeaste, me parece. Bueno, vamos a dejarnos de pendejadas y vamos a la cloaca. A ver qué pedo. Y quiero ver si ya me alcanza para mejorar el arma o la armadura. No, creo que la armadura todavía no. Es más, creo que no me alcanza para nada. Pero no quiero quedarme con la duda. La neta, no me quiero quedar con la duda. ¡Ya cómete la maldita naranja! Pues sí, para allá voy. Para allá voy, señor. Aguánteme las carnes. No, wey. Es que me pide 8. Tengo 3. Y de estas me pide 10 y tengo 6. Oh, pero sí puedo mejorar las... Lo que les dije de las armas secundarias. Es así, porque tengo 3. Me da para mejorar 2 espacios, me parece. 1 y 2. 1, 2. Creo que piden 1, 2, 3. O sea, pide 1, después pide 2, después pide 3. En total son 6 que te pide las Ragnaritas. Estas, güey. ¿Qué? Mejor, mucho mejor. Así, oye, pendejeando todo este rato y aquí voy a llegar y me van a decir, toma, te voy a enseñar a utilizar esta nueva habilidad para pasar por espacios pequeños, ¿no? Sí, sí, los enanos están bien, o sea, son buenos mentores, son muy sabios, testarudos, pero bastante sabios. ¿Qué es esto, güey? Bayou Silbur. Vaya, culpa mía. Me gusta cuando introducen NPCs que tienen cancioncitas así de este estilo. Me gusta mucho, güey. Porque ya sé que me esperan buenos diálogos. O personajes al menos que me divierten, güey. Como si fuera un Pokémon. ¡Como si fuera un Pokémon! Un Brag. Profesor Silbur. Pues te diré que posiblemente le agarran nombres de otras cositas, ¿eh?
Okay. No mames. A lo mejor ellos me van a dar la habilidad de nadar. ¿Ya ven que me ahogo? ¿Eh? ¿Saben quién es Braido? ¿Se acuerdan que cuando estuve explorando, me encontré a uno de estos güeyes, pero no sabía quién era en las alcantarillas que están afuera en el bosque? Puede ser, puede que sea ese. Sí, los enanos alcanzan hasta 400. Ya sí, muy venerables. Pero sí, entre 300 y 350, eso viven. Eso viven, sí. Pero, a ver, espérate, ahorita no me acuerdo. ¿Corco es... ¿Es elfo o es semi-elfo, güey? No, sí es elfo, ¿no? Corco es elfo. Entonces no hay pedo. Ok. Elfo, sí. Es que él es eterno. Sí, sí. Crepuscular, sí, es cierto, sí. Reporte geológico. Quiero pensar que el ingeniero es el enanín. Hablando de enanos, ¿no? Creo que es el enano. ¿Será que hay misión nueva? No, no hay misión. ¡Chale! Ahí está. Verga. Sí. Mira, los enanos, al menos a como era antes en calabozos, yo lo manejo a primera y segunda edición, en el sentido de que los enanos antes no podían usar magia arcana, solo divina, clérigos, ¿no? Y oráculos y así. Entonces yo lo manejo así. Si, por ejemplo, vas a hacer lo que sea enano y que sea el que hace el collar, le queda el pedo, porque puede ser un clérigo de Alundar que hace el collar y luego hace un ritual para purificar, o sea, darle una bendición al collar, que es lo que mantiene a raya todo este rollo. Ahora en Pathfinder sí pueden ser magos y todo esto, no hay pedo, o sea, se puede, pero al menos yo tomo en cuenta que cuando un enano es mago, es como que una rareza. Es algo muy extraño que ocurra porque ellos detestan la magia. O sea, la magia no la ven como algo que les guste mucho. Les gusta mucho forjar cosas y entrar en comunión con los dioses. Pero ven a lo arcano como un... Eso es cosa de elfos y humanos, ¿no? Digo, no es malo, pero para que te des una idea. Son raros. Cuando son sorcerers o cositas así. Es más, cuando hay enanos que son hechiceros, no magos, hechiceros que tienen linaje... de algún tipo de sangre ahí rara que les dé poderes. En las ciudades, dependiendo de la ciudad, puede que los tomen como algo bueno, como algo así de, no, ese güey fúchila, ¿no? Tiene magia arcana. O sea, alguien en su familia hizo un pacto y ahora tiene magia arcana. Y hay lugares donde los ven como un presagio de cosas buenas. Mira, va a pasar algo bueno, ¿no? Nació en tu familia, tal cosa, así. Depende del lugar.
Seguro. Yo preferiría que no, porque si se va a hacer un NPC canon del mundo, sería como que más adelante si sale van a decir, ah, lo hizo porque así se llama. ¿Me entiendes? Mira, ahí está. Cápsula Fize. Oh, Pokémones. Perdón. La musiquita, güey. Ok, juego. ¡Ay, cabrón! Ok, ese no. Ese tampoco. ¿Arena? No. ¿Daño normal? Al parecer es daño normal. ¿Se van a abrir las dos puertas? Para que veas, amigo mío, que te va todo. Bueno, es que recuerda que estaba cerrado, pero normalmente la gente de la ciudad entra. Oye, desaparecieron mis vidas. Ahí está, ¿viste? Por suerte para ti, he ayudado varias veces en las reformas de la depuradora durante estos años. Vas a necesitar esto para poder... Ya viste, él ha estado aquí. Es por eso. Cerdibombas. El último invento de Baloof. Este modelo de bomba puede trepar paredes incluso y por el techo. Ahí está lo que necesito, Pachis. Me recuerda a las bombas de ratoncito de el Ocarina. Palofina. No mames. Al principio pensaba que eran mis tripas, güey. Vaya, güey. A mí se me hizo gracia, Malu. Me hizo gracia. Ese tipo de NPCs me gustan mucho. Bonachones, así chidos. Sí. ¡Uy, uy! Y... Ah, ok. Trueno, sí, trueno. Lo juzgan, ¿no? Pues ni pedo, güey. Estoy acostumbrado a que la gente me juzgue, güey. No es como siempre les digo, no es como que la gente me debe comer, ¿verdad? Ok. Ya grabé, güey. Dale, güey, provechito, güey. Un sándwich. Un sándwich. Bien sabrosongo de esos, Después del gym. Ya sé. Te ando fregando, güey.
caste flechas, güey. Si ven que disparo a la pared, es porque quiero ver si la atraviesa, es que es invisible, entonces... Una ilusión, como las que pone Bernie. Algo ligero. Un sándwich de 3 pisos. Con un chingo de lechuga, tomate, cebolla. 4 pinches capas de carne, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de tu... ¿Ve la madre esa, güey? ¡Ve la cochinada esa, güey! ¿Dónde estás, culero? ¿Dónde estás? ¡Ah, te bajaste, culero! ¡Oye, me atoré! ¿Qué pedo? No puedo subir. Ah. Mira, lo bueno es que arriba dejé una poción. Lo malo es que no tengo ascensor, ¿no? Y cómo no, un sándwich con cebolla. A mí me gustan un chingo. Era el... ¡Sí! ¡No! ¡Ay, casi la cago! ¿Viste cómo brincaba, güey? No mames, güey. Más ágil que el Chapulín Colorado, güey. ¡Hijo de la verga! Vamos a ver primero por acá. Ya me acordé que no. Mira, ahí para grabar abajo, ¿eh? Oye, yo ando pendejeando y aquí tengo el pinche bestiario. A ver. Este es... Este resiste todo excepto el daño normal y tiene botín, ¿eh? Cada vez que yo vea de estos los voy a farmear, güey. Los tengo que farmear a ver qué dropean. A ver, ¿cuál otro? ¿Dónde está la ratilla esa, güey? Sí, riquísimo, güey. Así es. Así es, Kiarito. Mira, este cabrón, este nómada, no me ha dropeado el botín, güey. ¿Este tampoco? Fenol. Mira este güey también. Lo tengo que farmear a ver qué dropea, güey. A este tampoco. A la man. Alteres. Mira, este tiene otro drop. Este tiene otro drop. La ratilla esta, ya el blink, ya me dio el manto electrizante. Estas, ratas, debilidad, fuego, ok. Y estos, resistencia a todo, debilidad, rayo, y tienen drops. Los brag son con rayo, y las ratas con fuego. Va que va. Bueno, dice aquí que tienen resistencia a la arena. Ah, el conajito, sí. También. Sí. Al 100. Y ahora tiene toda la razón. Y aparte del sándwich, así, bien este doradito, ¿no? A la sartén, así, para dorarlo bonito. Y con aguacate, güey. Con trocitos de aguacate, bien chingón. Y una salsita de pico de gallo. Puta madre, ¿no? Sándwich de dioses, güey. Un sándwich. Unos ricos y deliciosos sándwich. Una picaña, güey. Sí, güey, no. Con una salsa así picante, pero chida, güey. También pepinillos. ¿Cómo no?
Perdón, Pachi, es que la neta me da un... Me saca tanto de pedo ver que tengo... Este... ¿Qué va? Tutoriales sin revisar. Dale, guayaba. Oh. Vale, tengo... Sí, la neta sí. La neta sí, güey. Oye, ya tengo los tres puntos. Ya tengo tres puntos. A ver. A ver. Los cubos de maná recuperan más cantidad del medidor. Aumenta la probabilidad de realizar críticos. Yo creo que me voy a pagar ese, güey. El de acá dice, el orbe que tengas activo en ese momento te brindará una defensa del 20% frente a ataques de ese mismo elemento. El de acá arriba dice, activar un orbe da un 5% de probabilidades de causar un estado alterado al enemigo si recibe ataques básicos. A ver, Pachis. Yo la verdad es que me iría por el crítico. Yo me iría por el crítico. ¿Por qué? Siento que el arquero tiene mucha probabilidad de crítico. ¿Se puede ver aquí? Creo que se puede ver, ¿no? Ya tengo 8 flechas, güey, a huevo. A ver. Aquí está. Sí. El aguacate, te digo, uff. Y en trocitos. A ver, Pachis, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos por crítico o...? Es que, ¿saben cuál es el detalle? Es que el del orbe está interesante porque... Dice, activar un orbe, o sea, cada vez que yo esté cambiando de habilidad, te da un 5% de probabilidad de causar un estado alterado al enemigo si recibe ataques básicos. O sea, mis ataques de fuego, de trueno, de arena... le dejarían... Hay un 5% de probabilidad de que apliquen algo. ¿Cómo ven? ¿Nos vamos por ese? Para poner, por ejemplo, no sé, daño de fuego, daño de energía eléctrica. O nos vamos por el crítico, güey. El de acá abajo. Este de la defensa también está interesante, pero siento que ahorita necesito daño, güey. No sé si irme por críticos. El crítico pega durísimo, Sí, o sea... Es que eso es lo que... O sea, dense cuenta de algo también. Yo creo que tengo reliquias ahorita que me dan crítico, ¿no? A ver, ¿este qué da? Dice, un trofeo entregado al mejor cazador. Ah, es que lo tengo que ver desde acá, güey. Ah, puta madre. A ver, tengo... Chéquense, tengo este pedo, güey. Este dice, me da menos 25% de resistencia a los ataques explosivos. Me hacen más daño las explosiones, pero dice... Tienes un 10% de probabilidad de causar hemorragia durante 15 segundos. Ya de por sí doy hemorragia. Coagulación, 25% de defensa a la hemorragia. Colgante solar, tienes un 15% de probabilidad de cegar al enemigo cuando recibes un ataque. Tienes un 22% de daño eléctrico a enemigos que sean débiles a ese elemento. Para rayos, más 30% de defensa contra el elemento de energía eléctrica, güey. Pero por acá tenía yo otro. Otro que daba crítico, güey. Sí, que era así. Ah, su madre, no. Me están dando hambre. Tenía yo uno de críticos, Pachis. ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Ahí vamos desde arriba, güey. A ver. Estaba, güey. Y ponle aguacate, yo creo que sí, ¿verdad? Creo que vendí el del crítico, güey. Creo que vendí el del crítico, ¿eh? Pero sí, chingue su madre, güey. Yo creo que nos vamos por el crítico. Y a la chingada, güey. De ahí necesito tres niveles. Yo creo que los siguientes tres niveles le voy a poner el del elemento, porque así ya los combino.
¿no? ¿Te imaginas? Metes un crítico y luego aparte le metes daño elemental. Está con madre, güey. Y ahí me podría poner el de la defensa. Creo que el de la magia lo voy a dejar para el final. Porque si se dan cuenta, casi no gasto magia. Es muy raro que cargue yo el ataque o que use las trampitas. Digo, las trampas sí las uso más, pero el ataque cargado casi no. Creo que presiento que es a veces peor en ciertas situaciones. Y siento que me va mejor con ataques rápidos que con ese. Y crítico, pero con mucho guate. Ey, también. A ver. A ver. Aparte, miren, tengo la flecha afilada. Dice, las flechas atravesarán al primer enemigo que encuentren. O sea, si hay dos pegados, le pego a uno y le hace daño al que sigue. Me da acidez. El culera. A ver. Ajá. Este de aquí es el de esquiva. De la magia. Este es hasta nivel 35. La madre, güey. Es que no ven diagonal esta madre. Es lo que me caga. Este es hasta nivel 38. Este es hasta el 35. De acá es al 30, 45, 30, 40, 30, 40. ¿Hasta qué pinche nivel soy, güey? Soy 25, güey. O sea, soy 25 y el nivel más cercano es hasta el 30 que gano otras habilidades. De aquí al 30 ya saqué 5 puntos, de los cuales esos 5 puntos fácilmente puedo gastarme 3 aquí. Subo al 31 y puedo gastarme en otro por acá, ¿no? Y así, y ahí nos la llevamos, güey. Es que se antojaron bien cabrón, Quiero ver si le puedo medir el ataque. Ahí está. Ok, ya vi cómo es medir el ataque de esa rata. ¿A qué va? Acá está cerrado, vamos a ver primero por acá porque se ve cerrado. Mira, esa madre es invisible, güey. Esas ratas son invisibles, güey. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, pan? ¿En dónde te atoraste el Hollow? Ah, pero aquí hay agüita, güey. No claudique, señor. No claudique. Síguele dando, güey. Güey, ¿farmear? Si no, pregúntales en el cómo farmeamos ese juego aquí en stream. ¡Ah, su puta madre! Que si no, güey. Que si no lo farmeamos, pero cabrón, güey. Mi changuifo, eso es todo, pinche Falcón. Ya, o sea, tú nada más llegaste, güey, soltaste la bomba del sándwich y nosotros nos hicimos una pinche telenovela comiendo sándwiches de todo, güey. ¡A madre, güey! ¡Sí, güey! Si no pregunta, no, el sándwich con esto y con el otro, y ponerle aguacate y cebolla y la madre. La madre, güey. Y todo así de, no, güey, se mató un pinche sándwich. No, sí, acá hay esto y el otro, ¿no? Así es, güey, bienvenidos a los Metroidvania. Ey. Ay, Ragnarín. Me falta una para poder mejorar mi arma. ¡Ay, güey! ¡Hija de tu pinche madre! ¡Ah, la verga! Queso manchego derretidito, güey. ¡Ay, por qué son así!
La pobre Kiara tiene un chingo de hambre, coño. Oh, mira, ahí hay algo, güey. Ah, te engañé, rata, estúpida. ¡Ay, no es cierto, rata! ¡No es cierto, rata! ¡Perro estúpido! Diría el de coraje, ¿no? ¡Rata estúpida! Oh, esa flecha fue a seguir algo, güey. Crítico, ¿eh? A su madre, güey. Oye, sí, ¿cuánto tengo de crítico, güey? Pero es que no te hice. Sí, eso es lo que yo decía, Falcón. Así y al 100, güey. Ay. Tranquilo, bebé. Uy. Ven por mí, culera. Llego todavía ahí. Entonces es para acá. O por aquí, ¿verdad? ¡Qué estúpido! En el The Last of Us. ¡Ah, mira! Vigo un radiante, ¿vieron? Es paredes invisibles. Me mamé, dije paredes invisibles. Paredes de ilusión, a la verga, güey. Perdóneme, por favor. Ando más estúpido de lo normal. Ah, ¿verdad, culero? Bueno, ando más distraído de lo normal. ¿Qué hay ahí en la oscuridad? Una chingadera de estas. ¡Ay! Me dejó veneno ahí. Uy. Chile. Ay. Nomás antojan. Pues practique, señor. Practique. Nadie le está agarrando la mano. No va a pasar nada, Pachis. No va a pasar nada. Sí, pues para que veas, güey. Para que veas, reclámame, sí, está bien. Pero así es como te sientes. Así como te sentiste.
¿Cómo me siento yo cuando te dices esas cosas, güey? Justamente el ejemplo perfecto, ¿ya ves? ¿Ya ves? Esperemos que no, güey. Esperemos que no. Yo soy más de pico de gallo, güey. ¿Y ahora qué te pasó, güey? ¿Ahora qué te pasó, güey? ¿Ahora qué le pasó, güey? Güey, tú tienes todo, güey. Tú tienes todo. En la lengua, en la boca, en los ojos, en el cuerpo, güey. Se me hace que eres hipocondriaco, güey. Pinche hipocondriaco, güey. Tú te la vives enfermo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Duermes en arena o qué pedo, güey? ¿Se te meten lombrices o qué chingado? Es que a cada rato tiene algo diferente el pan, güey. O sea, siempre, güey. Algo diferente, cabrón. Algo diferente. Algo diferente. Ya nomás me da risa, güey. Siempre, güey. Cuando estaba yo chico, me acuerdo que mi mamá me decía, si juegas en la arena, se te va a meter un bicho. Y era cierto, güey. Pero pues el pan le pasa de todo, güey. ¿Qué pedo, pan? ¿Duermes en arena o qué pedo? ¿Juegas en la tierra? ¿Qué madre? Dale, güey, dale. A la madre del pan, güey. Oye, no habría aquí, ¿verdad? Que contenía... es lo que te digo, güey. Es que yo sé que es verdad, bro. Pero es que pobre pan, güey. A cada rato llega, güey, tengo esto, güey, tengo yo. ¡A la verga, güey! Pues, ¿qué pedo? ¿Don Hipocondrias, güey? ¿Don Hipocondrias o qué pedo, güey? Siempre, güey. Ah, me mamé. Pues ya no sé qué pensar, cabrón. Digo, no estoy diciendo mentiras. ¿Están de acuerdo que siempre llega? No mames, Pachi, hoy tengo... Ay, acá, güey. ¿Qué pedo con el pan, güey? Es un pan enmohecido. Ah, o sea, chingo a mi madre con la trampa, güey. Esas madres son granitos de grasa, güey. Son salpullido de grasa. Esa madre es, güey. Esa madre es. Es normal, güey. Una guasaca. ¿Qué es eso que era? Te voy a decir lo que te digo siempre, pan. Siempre, güey. En vez de que vayas con tus papás, oye, fíjate que tengo esta madre aquí, ¿qué crees que sea, güey? ¿Me tendrás que llevar al médico? Tú estás peor que las tías, güey. Que las tías de que alguna vez tenemos, ¿no? De que es que yo lo vi en Google, güey. En Google lo busco todo y ahí me están diciendo que te vienes y buscas información en un chat de Twitch, güey. Ve y dile a tus papás. Oye, papá, fíjate que me salió este pedo aquí, güey. No sé qué. O sea, güey. Pinche pan, güey. A la verga.
Ah, su madre, pana. Mira, güey, estoy seguro que por tu edad te va a salir un chingo de granitos, güey. Son granitos de grasa, güey. Te va a doler y la madre. Pero pues ya, si mañana tienes, dile a tu, oye, mamá, fija, papá, me salió esta madre, güey, ¿qué pedo? ¿Me llevas al médico o qué es? Easy peasy limón squeezy, güey. ¿Dónde será, güey? Yo creo que sí era ahí, pero no puedo cruzar por el agua. A ver. Lo voy a intentar, güey. Voy a intentar. Ah, ok. Bueno, no sé, güey. No, es que me digas más sabrosa, pues no sé. No sé. Tendría que probarla, porque luego así me dice, no, es que este está más sabroso que el guacamole, lo pruebo y no me gusta, güey. Ah, Don Pachi, güey. Si es que había una plancha, no la vi. ¿O no había la plancha? Que había la plancha. No sé, güey. No sé, Kiara, no sé. Así luego me han dado a probar comida exótica de otras partes y no me gusta, güey. Cada quien lo suyo, ¿verdad? Digo. Aparte que soy bastante melindroso para comer. Así que lo que yo diga no es como que... importe mucho realmente, güey. Había otra rata, ¿no? Ahí está. El crítico, güey. No sé por qué siento que aquí te puedes bajar o algo, güey. ¿No? Tengo a mi madre, güey. Habría que ver alguna vez, güey. ¿Lo tocó exponer? ¡Ah, mira! Sería cuestión de probarlo. Que ayer que te dije, cabrón. Ayer que te dije durante el stream. ¿Qué te dije durante el stream? Te voy a dar time out, güey. De 2 horas. Para que te vayas a dormir. Temprano hoy, güey. ¿Qué me dijiste? No, si ya está hecho, no. Que la madre, que yo me levanto y la madre, ve. No te levantaste, culero. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿No viste cómo no te levantaste? ¿Ya viste cómo no te levantaste? Ahora resulta. Es como cuando dicen que le quiere vender chiles a Lerdes, ¿no? La práctica hace al maestro, señor Canu. La práctica, señor, la práctica. Oigan, y paréntesis, no sé si supieron de la noticia de Twitch el día de hoy. Interesante, está interesante, pero faltaría ver si toman otra medida. Va lo siguiente. Si ustedes hacen stream, saben que una vez que consiguen el afiliado, ¿sí? Una vez que consiguen el afiliado para que Twitch les pueda pagar,
tienen que alcanzar $100 como cifra, ¿no? Recolectada ya sea de bits o de suscripciones. O en ese caso de tokens, creo que son para iOS. Bueno, esa es la cifra que tienes que alcanzar. O sea, $100 cada 12 de mes, 12 de mayo, 12 de junio, 12 de julio, cada 12 te hace tu corte. Y digamos que pasaste de los 100, eso es lo que no me gusta. Si llegaste a los $100 o te pasaste, no importa. O sea, con que hayas llegado, ellos te van a depositar tus $100. Eso era lo normal. Si tú te pasabas de los $100, yo creo que únicamente te mandaban como un extra, así como de 10, $15 extra o menos. Es muy raro que te manden más de $100. Eso era lo normal. Cada 12 de mes se hace el corte y a partir de los 15 de cada mes, porque antes era cada 45 días, ahora es cada mes, ahora es cada 30 días. Ya que se hizo tu corte, si llegaste a los $100, a partir del 15 te llega una notificación de, oye, dentro de los siguientes 5 días hábiles va a aparecer tu depósito, ¿no? Convertido ya en la moneda que tengas, con tus taxes y todo este pedo. Ahora no, desde el día de hoy, porque todavía son 11:58, ¿no? Desde hoy martes, países como México, creo que Taiwán, Japón y no recuerdo cuáles otros, creo que Argentina, los streamers que son de Argentina, no sé cuáles otros, hay que checar ahí el tweet de Twitch. Ya comentaron que somos los países que estamos empezando en un corte diferente y al parecer eso se va a hacer para todos después. Y es que ya no tienes que juntar $100, tienes que juntar 50. Una vez que llegas a $50, al menos cada 12 de mes, digamos que si llegas al 12 del mes y no juntaste los 50, te quedas en 30 y tantos, 40, al siguiente mes, si al 12 del siguiente mes ya los juntaste, con que tengas $50, a partir del 15 te va a llegar tu notificación de, oye, ya te vamos a depositar tus $50. El detalle aquí es, yo se lo comenté a Mine. Le dije, ok, sí, hay mucha gente que no llega a los 100, es más fácil llegar a 50, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿será que van a hacer lo mismo? ¿Será que aunque yo me pase de los 50, solo me van a enviar 50? Porque eso significaría que ganas menos. O sea, si llego a 50, no sé, vamos a decir que tengo 70, es un ejemplo, $72. La cifra así random. ¿Ellos solo me van a mandar 50? ¿O me van a mandar mis 72? Lo pregunto en serio, porque les digo, luego, gracias a ustedes, yo me he pasado de los 100. Y me mandan 100. No me mandan más. Y lo demás se pasa al siguiente corte. Se guarda para el siguiente corte. Entonces, ese es un detalle, ¿no? Ajá, exacto. Ese es un detalle. El segundo detalle que veo es, ok, está bien que sea que te pidan menos, estoy de acuerdo, pero siento que deberían de cambiar el cut, el porcentaje. Creo que deberían de cambiar el cut, porque por ejemplo, los que son partners, esa es la ventaja del partnership, es que de las subs, el partner se lleva más que un afiliado. Creo que el partner de la sub se lleva 70-30. Me parece que son 70-30. O sea, se lleva 70% para él, 30% para Twitch. Los afiliados son 50-50-50 en todo. 50, tier 1, 2 y 3 son 50-50-50-50-50. Creo que el partnership es el único que tiene... de tier 1 es 50-50. De tier 2 creo que es 60 o 70-50. 70, 60-40 o 70-30. Y del tier 3 creo que es 80-20. Algo así, no me acuerdo. Para los partners está... papitas, güey, juntas $50 y órale, te vas, ¿no? Pero... puta madre, güey, o sea... si $50 es más fácil de agarrar, o sea, de conseguir, pero te vas a seguir llevando el mismo cut, no sé si me explico, o sea... 50-50-50-50-50... O sea... siento que se va a sentir menos la ganancia. Porque si no ajustan el corte de cuánto te llevas como afiliado... vamos a decir que llegas a los $50, pero o sea, estamos hablando que cada mes estarías, si llegas cada mes 50, 50, 50, te llevas el cambio de los $50 a tu moneda. Entonces, mucha gente lo va a decir, güey, pues es más seguro, pero es menos dinero. Yo lo veo así. Es una entrada más segura mensual, pero es menos dinero, güey. Entonces, no sé, güey. No sé. Yo creo, o sea, está bien para las personas que se dan cuenta que siempre se quedan entre 40, 50, 40. Está con madres, güey.
qué bueno. Pero sí deberían, creo yo, ajustar a los afiliados también el corte. O sea, vamos a ponerle que no se excedan como con el partner. Que el tier 1 sea 50-50, que el tier 2 sea 60-40 y que el tier 3, no sé, 65-35, ¿no? Un ejemplo, o 70-30. Porque sí, de por sí, ahorita es más barato suscribir, al menos en México es más barato la suscripción. A como era antes, está mucho más barata. Por mucho, o sea, antes una suscripción de nivel 1 te salía como en ciento y tantos pesos, 120 pesos, güey. Por ahí, 111, 120 pesos. Ahorita una suscripción de nivel 1 está en 40 y tantos pesos. Y las de nivel 2, creo que están como en 100, ¿no? 90, algo así. Y las de nivel 3 están como en ciento y tanto. O sea, una de nivel 3 te sale... O sea, si quieres apoyar un canal, al menos aquí en México, creo que... Si antes pagabas... No con Prime, sino pagadas, ¿no? Una de nivel 1 que te costaba ciento y tanto y la de nivel 3 te vale lo mismo. Yo creo que si quieres apoyar un canal, pues te vas por el nivel 3. Quiero pensar. Pero el detalle es que mientras el corte sea el mismo para todos, 50-50, no importa. O sea, porque estamos hablando que antes el detalle era este. Si ustedes se suscribían de nivel 1... Yo me llevaba, un ejemplo, ¿no? Si eran 100, vamos a poner 110 pesos, yo me llevaba 55 y Twitch 55. Ahorita que son 44 pesos, 49 pesos, o sea, yo me estoy llevando veintitantos varos, veintitantos pesos y Twitch el resto, ¿no? Entonces, imagínense juntar $50 cuando en tu país la suscripción es más barata, pero el corte de... 50-50 todo el tiempo, no sé, güey. Sí, sí, sí. Pero ¿estás de acuerdo, Wolfgar, que mientras tu corte siga siendo igual, yo siento que vas a... Como que la tienes quizás más segura de recibir pago, pero el pago va a ser mucho menor todavía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el pedo, ¿no? Creo yo, güey. Entonces, yo creo que simplemente las cosas, como dice el pan, las cosas van a estar... Esto se va a poner feo. Definitivamente. Es que, ahí está, ya apareció, es que tarda tantito, güey, cálmate. Entra en queue, aguántame las carnes. O sea, de nuevo, ojalá que sí se sienta de que es más seguro el pago y de que llegas a la meta de pago más seguido. Pero siento que si van a ajustar eso, también deberían de ajustar un poquito el corte, güey. La neta, güey. Sí, o sea, ese es el detalle, ¿no? Porque en teoría se oye muy bonito. O sea, 50... Es que ese es el detalle, justo lo que te digo. Yo he llegado a los 100 gracias a lo que ustedes hacen. Y Mine lo sabe. Yo digo, mira, yo creo que para este corte sí me sale. Y pum, sí sale. Y eso es algo que me pasó hace poco. No sé si les comenté. En uno de esos, en su dashboard, aparece, ¿no? Sale una barra y cuando la llenas es que estás en $100. Y arriba te dice 100. Pero si luego dice 100 plus, es que ya lo excediste por más de $15. Entonces, si hay como que un truquito para saber cuánto llevas y es... Checas tu último pago, cuándo fue, y te vas al calendario de Twitch. Tiene un calendario de pagos, ¿no? De suscripciones, de ingresos. Le picas ahí, esta fecha me pagaron. A partir de esta fecha que quedé en ceros, ¿cuánto tengo hasta la fecha actual? Y pum, te da un desglose y te da un sumado de todos los ingresos. Y esa vez habíamos juntado como 180, casi $200. Solo me depositaron 105, güey. Y el resto... Dije, ok, entonces el resto va a pasar al siguiente mes y va a ser más fácil que me vuelvan a pagar. Que es cuando estábamos comprando cosas para lo del bebé. Y resulta, güey, que el siguiente corte de mis 80, de mis 70 y tantos dólares que me deberían de haber quedado, solo me estaban mostrando ellos $25, güey. El resto se lo quedaron, güey. Mandé correos, mandé support, todo. Nunca me contestaron. Jamás, o sea, se clavaron la lana. Entonces,
Si solo de esos 180 me depositaron 105, güey, y los 70 y tantos restantes me dejaron 25 y los otros 50 se los clavaron, güey. Imagínate con llegar a 50. Entonces, porque es que eso es algo que es en general. O sea, en el tweet que pusieron, la gente les estuvo preguntando, les estuvo diciendo, güey, si nos vas a hacer un recorte a $50 mínimo, pues mínimo también vas a ajustar los precios de las suscripciones, que no sea 50 y 50, porque prácticamente vamos a estar cobrando, en dado caso, más seguido, pero menos. O sea, si nos quieres apoyar, apóyanos bien, ¿no? Y Twitch prácticamente no dijo nada. Entonces es así como de... Esa es la espinita que yo tengo, cabrón. Esa es la espinita que yo tengo. Porque ya me la aplicaron. Y sí me da cosita, güey. Me da cosita, güey. Ah, claro que no van a perder. Pero les voy a ser muy sincero. Perdónenme si lo que digo ofende a alguien. No lo digo por ustedes. No lo digo, lo digo en general. Hace tiempo aprendí que cuando quieres apoyar un canal, la neta, o sea, yo creo que lo mejor que puedes hacer por el canal no es mandarle bits y no es dar la suscripción. Wolf, que está en una situación todavía más apremiante, creo que me entienden esto. Y es que si quieres, por ejemplo, apoyar a alguien, lo mejor es, si tienen, sí, exacto, o sea, el donativo directo. O sea, si lo tienes, porque el donativo directo se va a la cuenta. O sea, no pasa por la mano de... Lo voy a poner de esta manera. Antes no existían los bits como tal. Eran suscripciones y donaciones. Pero cuando Twitch se dio cuenta que las donaciones se iban directas y él no se estaba llevando nada, dijo, oye, pues vamos a sacar nuestra monedita, ¿no? Que son los bits, ta, 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 ta. Entonces, un ejemplo. Yo me compro 1,000 bits, le pago tanto a Twitch. A mí me cuesta tanto... un paquete de 1,000 bits, como si fuera una moneda, una cartera virtual. Y esos 1,000 bits yo los puedo repartir en los canales que yo quiera a mi gusto, o donar de 1,000 bits de golpe a una persona. Yo creo que 1,000 bits son $10, ¿no? Creo, si no estoy mal, 1,000 bits creo que son $10. 100 bits son $1, 10, 1,000 bits son, sí, son $10. Si, por ejemplo, tú quieres donar $10 y compras 1,000 bits, creo que 1,000 bits te sale... ¿Cuánto te sale? Como en... Es más, lo podemos checar aquí, güey. ¿Cuánto te sale 1,000 bits, güey? Chéquense, voy a darle aquí nada más. Bits. No puedes... Ok. A ver. Es que no lo puedo ver desde aquí, güey. Pero es que ahí depende, Walker. Porque, por ejemplo, yo utilizo Stream Elements y con el PayPal, ¿no? Y ellos tienen una como un seguro al streamer de que si... Alguien te hace un donativo y luego reclama ese donativo como un pago no realizado, a ti no te cobran nada, porque Stream Elements mete así como de que no, acá hay un seguro donde nosotros no te vamos a cobrar nada por ese reclamo, y se le devuelve su dinero y ya nosotros nos metemos en un pedo ahí con el banco, pero todo está cubierto. Entonces, cuando tú tienes Stream Elements, con ese link de Stream Elements se hacen los donativos, al streamer no lo pueden joder. Porque Stream Elements te lo pone en las cláusulas de que están ahí protegiéndote con esa madre de... ya sea tu cuenta de PayPal, de bancaria o lo que sea. Aparte que si le pones PayPal con Stream Elements es como que doble seguro ahí. Entonces, te digo, yo voy a hacer un ejemplo tonto porque no puedo ver los bits. Pero creo que comprar 1,000 bits, si son $10, te sale como en $12, $15, ¿no? O sea, pagas $15 por 1,000 bits que equivalen a $10... en donativo, ¿no? Para que veas, güey. Para que veas. Entonces, de nuevo, o sea, no me lo tomen a mal. No lo digo de mala onda. Lo digo por las cosas como son. O sea, puta, yo estoy feliz, güey, cuando ustedes llegan, me ponen la cuenta de Prime, o sea, la sub de Prime. Esa madre a mí me ayuda un chingo y yo se los digo. El canal es por ustedes y para ustedes. Siempre lo he dicho. Siempre, güey, o sea... Miren, ve cuando luego me desvelo haciendo un chingo de cosas o estoy planeando pendejada y media, cosas así. Pero es que sí se nota ya cada vez más, lo voy a decir como es, el por qué hay tanta migración, güey. Hay mucha migración.
Ahorita hay mucha gente que está migrando a otras plataformas buscando oportunidades. No vayan al FB, a ese no vayan. Es horrible, güey. Sí, ahí en panel de control. 1500 bits, 470 pesos. ¿Te imaginas, güey? 470 varos, 1500 bits, güey. Es horrible, güey. O sea, estamos hablando que le estás dando a Twitch 470 varos para que tú le puedas donar 1500 bits a alguien. Dice, me hace... ¿Saben cómo que lo estoy viendo? Como el gobierno aquí de México, de que vio que esto de las plataformas de streaming, la gente estaba pagando y la madre, la chingada, los servicios digitales, y dijeron, oye, pues ellos ya están pagando impuestos por eso, pero podemos inventar nosotros, ¿no? El impuesto digital de plataformas de streaming, y rao, güey. Y así como de, queremos nuestro pedacito del pastel. Y lo mismo hicieron con Twitch, porque mucha gente que estaba en Twitch no tenía que pagar tanto impuesto como se paga ahorita. Porque tú pagas tus impuestos normales, pero ahora le metieron de que de esos pagos que hace Twitch, aparte del impuesto que ellos me quitan otro, güey, por streaming digital y no sé qué madre. Entonces, es una mamada, güey. Es lo mismo que está haciendo Twitch. O sea, es lo mismo que está haciendo Twitch. Es así como de, güey, están llevándose donativos fuera de... Hay que meter los bits, ¿no? De nuevo, es lo que hay, pero no pasa nada, güey. Sí, no, güey, no mames. Pero es que está de la verga, güey. Entonces, lo que yo les comento es, si está en sus posibilidades apoyar un canal que realmente les guste, y no lo digo por el mío, cualquier canal que quieran apoyar, yo creo que cualquier persona, güey, cualquier persona agradece el apoyo de 5 pesos, 10, o estoy diciéndole moneda mexicana, no, pero 10 pesos, lo que quieran donarle a alguien, creo que es mucho mejor un donativo directo. Porque quieras o no, ya sabes que va directo a la persona, güey. Y es horrible. Es horrible, horrible, horrible. Aquí los precios están disparados igual ahorita. Oye, ¿viene un jefe o qué pedo? Entonces sí está cabrón, Pachis. De nuevo, la noticia quizás sea buena. Ah, bueno, ya no tienes que esperar a $100. A 50. Pero me excedo, ¿qué pasa? ¿Me lo das? ¿O lo pasas al siguiente corte como me hicieron a mí, no? Y me lo han hecho dos veces, güey. Es que estamos igual en todos lados, güey. Todos lados. Ahí está, miren. Un respirador, güey. El snorkel Glauco. Yo sé que sí, güey. Pues ya ves el Wolf que eres de allá, güey. Ya ves que el Wolf que eres de allá. La situación es difícil, Pachis. O sea, es que ahí te va, Kiara. O sea, un ejemplo. Si ustedes quieren donar a alguien, normalmente los canales tienen que tener un link de donativos. Si ustedes revisan, bueno, los que ya lo han hecho ya saben, pero en mi canal, en los paneles de información, hay unos que dicen donativos en español y otro que dice donativos en inglés. Pero es la misma cuenta. O sea, todo va lo mismo. Simplemente el banner es en inglés y en español, por cualquier cosa. Pero si un canal no tiene, si un canal no tiene esos links, pues es difícil. Porque no los puedes donar, ¿no? De nuevo, no quiero que lo tomen a mal. Simplemente es un sentimiento que cualquier persona que está haciendo stream, cualquier persona que está haciendo stream lo sabe. Te sale mejor. Porque tú sabes que la gente que puede y te quiere apoyar, lo va a hacer de esa forma. Digo, de nuevo, las subs no están mal. Si es la única forma de apoyar, está toda madre, güey. Está toda madre. Pero yo creo que ahí ya no, eso ya no recae en responsabilidad del viewer. Cae en responsabilidad de las cosas que están haciendo en Twitch. Cae como responsabilidad de decir, oye, si va a ser más fácil que yo junte $50, pues ¿cuánto va a ser mi corte, no? ¿50-50? Hay que moverle ahí.
Me estás pidiendo juntar menos, pero pues me estás manejando el mismo recorte de ganancias. Entonces, es como... Vamos a verlo como una pizzería. Es como una pizza grande de pepperoni, la más fácil, te cuesta 160 pesos. Un ejemplo, ¿no? Y los martes, que está 2x1, dos pizzas grandes de pepperoni valen 210 pesos, güey. Entonces, ¿realmente son dos pizzas? O sea, una... ¿2x1? ¿Realmente es 2x1? ¿O es... dos, o sea, o es 1.5 lo que estás pagando, ¿no? Entonces... y ahí el detalle. Y ahí el detalle, pues. Son cosas que... Oh, Wolfgang, ese le estaba yo mostrando el día de hoy a Mine. Se ve bonito. No lo he jugado, lo he visto. Me dijo, Mine, ese me gustó bastante cuando lo estuviste pasando. No vi que te costara tanto. Le digo, es que no me costó. Claro, 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 Cuervo, claro. Miren, yo en lo personal creo que sería mejor que si me piden $50 mínimo, pero yo lo excedo, yo preferiría que me den todo, güey, el excedente. O sea, es así como de mínimo esto, pero si lo pasas, se te da todo, güey. No me agrada la idea de que, ok, te vamos a dar lo que juntaste, que es el mínimo, y el resto se pasa al siguiente corte. Eso no me gusta. No me gusta porque hay veces en las que las personas están emocionados de, güey, ya junté más de $100+ ¿no? Este mes me va a ir bien. Y qué bueno, porque tengo deudas, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro. Y ves tu depósito y dices, güey, no me depositaron todo. Y de ahí te das cuenta que al siguiente corte no tienes la cantidad que esperabas, te la bajan. Y tienes que juntar otra vez 100 y ya estás con la preocupación de, güey, no terminé de pagar mis cosas, yo lo veía como una ayuda y al final, o sea, yo soy de la idea que, ok, si me vas a bajar el mínimo a 50, dame el excedente, güey. Si ya llegué a las 50 y me pasé a 80, 90, lo que sea, dámelo, güey, dame el excedente de chingadazo. Yo preferiría eso, güey. Yo preferiría eso. Sí, es la idea de que allá es primer mundo. Es lo que estaba hablando con Leslie el otro día. Todos están igual, hasta ella me lo dijo. Acá está igual de jodido que allá, Jersey. O sea, en cultura hay muchas cosas que están bien, pero hay otras que están pésimas. Pésimas, o sea, la vida acá es carísima, me dijo. O sea, la gente piensa que acá ganar en euros, puta, ya. No, la vida es carísima. Dice, tener mascotas aquí es lo más caro que hay. O sea, un veterinario por una consulta les cobra de 100 a 150 euros, güey. ¿Te imaginas? O sea... Super referente al hardcore. Ah, como al contra. A huevo, güey. Pues a ver qué tal, güey. Pero era una noticia que les quería compartir. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Creen que estoy mal en pensar como pienso? O sea, lo digo muy, muy, muy honestamente la pregunta, güey. O sea, ¿creen que está mal la forma en la que pienso de que si ya me pasé, dame el excedente, güey? No te quedes con el excedente. Yo prefiero que me lo des todo. Una. Y la otra, no sé qué piensen, pero... Como dije, yo sé que no todos pueden apoyar con una donación. Yo siempre he sido de la idea y se los digo siempre. Con que estén en el stream, con que estén pasándola bien, no me importa si no se suscriben, eso no me importa. Agradezco el apoyo. Agradezco el apoyo como cualquier persona, porque ustedes han visto que todo lo que he mejorado del stream es con lo que ustedes me han apoyado. Siempre. He sido muy transparente en eso. Pero sí soy de la idea de que si realmente puedes y estás en la posibilidad de apoyar a alguien... Creo que es mejor, si tienes la donación, ir por la donación. Porque ahora que lo estoy pensando más, güey. ¿Te imaginas? Sí, imagínense nuestra meta de aquí del canal, de este canal. Vamos a poner de ejemplo mi canal, aunque esté mal ponerse de ejemplo, ¿no? Pero ya ven que las metas son de 20, ¿no? Vamos a poner que las 20 subs son de nivel 1. Vamos a... No sé, vamos a sacar una cuenta X, ¿no? Pero... De hecho sí, Canon. De hecho sí. De hecho sí. Ahí les va. El detalle es que... Claro. Claro. Claro que sí. Pero les digo, el detalle aquí es... Imagínense 20 subs. Que varias veces hemos llegado a 20 subs seguidas, ¿no? Por el apoyo de todos ustedes. Vamos a poner que todas esas subs son de nivel 1. Porque me ha tocado que son de nivel 2, de nivel 3. Falcon se ha suscrito de nivel 3. O sea...
Muchas personas han cambiado de tiers y está chingón, gracias. Pero vamos a ponerlas ahorita. 20 subs de nivel 1. Vamos a poner que están a 44 pesos. Vamos a decir que yo me llevo 22 pesos. O sea que de 20 subs, ¿sí? Son 440 pesos. De 20 subs son 440 pesos que yo me estoy llevando. Y los otros 440 se van a Twitch. Para que a mí me paguen, si transformo los $100 de antes a los pesos, serían como, me piden como 2,000, como 2,100, 2,200 pesos. Eso me piden que yo junte. Para que me paguen. Vamos a ponerlo en pesos. Vamos a decir que son el dólar, no sé cuánto está ahorita el dólar, el peso. Creo que está en 20, 22 pesos, no sé cuánto está ahorita, la verdad no sé. Pero vamos a poner que son 2,200 pesos. Si de 20 subs yo me estoy llevando 440. De 40 subs son ¿cuánto? 880, ¿no? De 40 subs. O sea que de 80 subs serían como 1,600 y algo, ¿no? 80 subs, güey. Y no llego ni a los 2,000 pesos, güey. De los cuales no llego a 2,000 pesos. Y todas son de nivel 1, güey. Vamos a poner 100 subs, ¿no? 100 subs, ¿cuánto sería? ¿Cuánto les dije que eran? A 44, 22. Puta, güey. Serán. Necesito 100 subs. Necesito 100 subs para que sean los 2,200 varos exactos, güey. 100 suscripciones. O sea, esa meta. Y es mensual, ¿eh? Esa meta tendría que lograrse 5 veces al mes, güey. 5 veces al mes para que yo reciba mi pago. 5 veces al mes. Ahora vamos a bajarlo a $50. Son como 1,000. Vamos a poner 1,100 pesos. 1,100 pesos, ¿no? ¿Cuánto les gusta? Serían 50 subs. O sea, tendría que juntar esa meta dos veces y la mitad de otra, güey. Dale, pancito, descansa, cuídate. Y mañana chécalo de tu pierna con tus papás, güey. Una gran estafa. No, esperemos que no, güey. Esperemos que no, güey. Pero ya ya con eso ya se hacen un poquito la idea, ¿no? O sea, si juntar $100 tenía que ser 100 subs de nivel 1, vamos a poner de nivel 1. Juntar 50 son 50 subs. O sea, $50 son 50 subs. Entonces, y es cada 12 que se hace el recorte, ¿no? Entonces tendríamos que decir que esa meta para 50 subs, perdón, para $50 tendría que ser dos veces la meta completa y la mitad de la tercera vez. Está cabrón, güey. Está cabrón, la neta, o sea. Aunque digan, es que son 50, es menos el pedo, ¿no? Si lo pones en perspectiva, güey, no es tan el menos. Estamos hablando que son, al menos son 50 suscripciones en el canal al mes, güey. 50, güey. 50 suscripciones en el canal al mes, güey. ¿Y saben qué es lo más cagado de este pedo, güey? Las subs de Prime se pagan todavía más bajas, güey. Las subs de Prime creo que se pagan, en vez de 40 y tantos, creo que se pagan en 30 pesos. O sea, que me tocan 15 pesos, güey. Entonces, sí, yo sé que sí, ¿eh? Yo sé que sí, Canon. Yo sé que sí, güey. Yo sé que sí. Y yo recuerdo que hace algunos años les pregunté en el chat. Éramos varios en el chat esa vez en un stream. Recuerdo que pregunté, ¿les gustaría que yo hiciera streams en YouTube? Y mucha gente me dijo, no, güey. No me gusta YouTube para stream. Por eso no lo hice. Porque mi idea en aquellos tiempos era como que esparcirme un poquito, ¿no? Estar en Twitch tales días, estar en la otra plataforma tales, un ejemplo. Pero como me dijeron que no, ¿ah? Ni le muevo porque luego me puse a pensar, sería como, me estoy diversificando, pero al mismo tiempo, sin querer, estoy dividiendo a mi comunidad, güey. ¿No? Y eso
significa que ni muy acá, ni muy allá. Yo creo que esto tiene que ser, o sea, o te quedas aquí o te vas para acá. No hay de otra, güey. No hay de otra, porque creo que la diversificación llega a ser todavía más... digo, si lo haces mal en cuanto a plataformas, yo creo que ahí es donde hay un problema. Si la haces mal, si la haces bien, te disparas. Diversificarte bien sería tener TikTok. Tengo TikTok y ni lo he usado bien. Realmente no lo he usado bien. Diversificar, creo que la diversificación tiene que ser bien dirigida. ¿A qué me refiero con esto? Utilizar las otras plataformas. Vamos a hablar de YouTube, vamos a hablar de FB. Creo que hay otro por ahí, Trovo, no sé qué, que igual ya están en las últimas, creo. Pero a lo que voy es utilizar más que nada TikTok o YouTube Shorts, o YouTube como canal, para que esas plataformas funcionen como un trampolín y no como una diversificación, sino como trampolín. Un TikTok que se haga viral o gente que te conozca por TikTok, que sepan que tales días haces streams en esta plataforma, ¿no? Vamos a hablar de Twitch. La gente que ve un video en YouTube que le gustó la información que diste, oye, este cabrón le me gustó el video, ¿dónde lo puedo ver? Ah, en Twitch, pum, me voy a Twitch. Entonces, son trampolines. Son diversificaciones de trampolín que conocen tu contenido y se van a donde estás trabajando y conocen y se van a donde... No es como de, ah, ok, tal día estás aquí y luego tal día estás acá. Entonces, realmente, ¿dónde te puedo ver bien? Porque no me funciona estarme cambiando de plataforma cada rato, ¿no? Yo creo que así tendría que ser. O sea, diversificar es hacer contenido, o sea, estar en stream aquí en Twitch. Cuando no estás haciendo stream en Twitch, estás creando contenido para otra plataforma, para otra plataforma que te sirve de trampolín para mandarlos a Twitch. Y no mandarlo directo así de a todas luces de, "Oigan, véanme en Twitch", no, sino de que la gente vea que el contenido que haces no es reciclable. O sea, no es de que agarras un video de clips y le pones memes y a la verga, ¿no? Eso no, yo creo que para mí eso, yo por eso casi no los hago, o sea, es muy raro que los haga. Cierto que eso es como para pasar el rato con la gente de la comunidad, pero hasta ahí. Yo creo que la gente realmente te sigue cuando se dan cuenta que tienes algo que les aportas, que pueden decir, va, me gusta su contenido porque cada vez que veo un video es diferente, pero es algo que me interesa. Vamos a hablar de Calabozos y Dragones, vamos a hablar de, no sé, canales que son de cine, ¿no? Dan críticas de cine en sus videos de YouTube o en TikToks, pero en Twitch te dedican a transmitir el proceso de creación de esos videos. Podría ser. Por ejemplo, yo con Calabozos y Dragones tengo muchas ideas, pero realmente como no he tenido la oportunidad de hacerlo bien, no he podido llevarlo a cabo. Quizás un sketch, quizás pequeños tutoriales, pequeñas cositas en TikTok que sean entendibles y que al mismo tiempo se puedan utilizar en cualquier sistema de Calabozos y Dragones o de Pathfinder, ¿no? Porque es a lo que realmente me dedico más. No es como que yo quiera meter mi cuchara en Call of Cthulhu o en Vampiro la Máscara cuando sé que no tengo nada que ver ahí. Entonces, si a alguien le gusta ese contenido, va a buscar tu en vivo. No al revés. No es como de que, ah, sígueme en TikTok y luego sígueme en Twitch, ¿no? Y estoy... Porque ya es como... No sé si conocen No sé si saben que antes, bueno, tiene un nombre, ahorita se me olvidó cómo es, pero creo que era Call to Action que se le decía. Si se dan cuenta los videos de YouTube, cuando terminas o durante el video te dicen, si te está gustando el video, dale like, compártelo, suscríbete. Eso es el Call to Action del video. Ahorita ya eso ya no se acostumbra, un video que lo maneje ya se siente viejo, güey. Yo creo que ahorita tiene otro nombre, no me acuerdo cómo es. Y es dejar que tu contenido hable por sí mismo. No tienes que decirle a la gente que lo haga, porque lo haces de forma tan implícita en el contenido, ¿sí? De que quieras saber cómo resolver esto, ta, 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 ta. Bueno, aquí te vamos a explicar cómo. Y si realmente le quitas el problema que tiene la persona en ese momento, ajá, era muy artificial. Entonces, si lo haces más orgánico, la gente sin dudarlo, oye, esta madre me sirvió, pum, le doy like, me suscribo, ¿no? Aunque el canal sea muy pequeño, no importa, te das cuenta, empiezas a revisar los videos, oye, esto también me sirve, esto me sirve, esto me sirve, esto me sirve, pum, suscripción, like, y lo comparto. Es más, luego, oye, un amigo tiene el mismo problema, fíjate, cabrón, que yo tengo este canal que sigo, lo compartes, y se hace más orgánico, güey.
Es menos pedo, creo yo. Y así debe ser, porque yo creo que el call to action ya es tan... Muy 2010, 2012, ¿no? Si te está gustando este video, recuerda activar la campanita y la suscripción. Y la ya como que eso ya... Cuando lo ves, ya lo sientes como un comercial. Eso es otra cosa, güey. YouTube está lleno de comerciales, cabrón. O sea, a veces quieres ver un pinche video de 5 minutos y te brinca un comercial a los 2 minutos que dura... Me han pasado comerciales de 40 y de 1 hora, güey. Se los juro, yo así como de, oye, no te mames, cabrón, estoy viendo un video de 5 minutos y me clavas a la mitad de los 5 minutos un comercial de 1 hora, chinga tu madre, YouTube. O sea, no mames, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, no sé, güey. No sé, no sé. Es lo que yo creo, al menos, güey. Es lo que yo creo. Al final de cuentas, así es como yo lo siento. Que ahorita este pedo puede traer cosas buenas. O the problem with YouTube. Sí, o sea, es que quieras o no, güey, la madre afecta. Ah, ya puedo nadar. Pero me muevo lentito. Sí, ese es el problema con el YouTube, diría la gente, ¿no? YouTube. Oye, ¿qué es esto? Tarjeta de laboratorio nivel 1. ¿Qué es esto? Ay, me dio hipo. Ah, mira. Oh, what you say. Yo sé, yo también. Yo también, pero en la televisión no se puede. Entonces, pues ahí me la pelo, ¿va? Pero en la compu sí puedo. Ah, ese es de nivel 2. Okay. Este es de nivel 1. ¡Uy! Siento que aquí me van a dar la habilidad de esta madre, güey. Ya van a ver. Sí, es que es más accesible, porque miren, hay que ser también entendidos de que estar en YouTube es meterle más a la edición, es dedicarte a hacer un guión. O sea, yo tengo varios ahí que he hecho y que no he podido grabar a gusto, no he podido, por una u otra razón, y me urgen grabarlos, me urgen sacarlos, o sea, porque quiero ver si funcionan, y si no funcionan, pues cualquier crítica que yo reciba la voy a tomar en cuenta, porque para eso es. ¿No? Por más destructiva que sea una crítica. Ah, cabrón. ¡Hola, verga! ¿Y por qué en este no subo? Ah, porque ese es para abajo, va. ¡Ah, don estúpido! Ah, mira, abrieron aquí. Me ofende. Es que aquí me banean, güey. Es que me van a hacer la baneación. Es ahí el problema, ¿no? Acabo de caer en cuenta. ¿Puedo hacer esto aquí? No, si no me... No, de hecho... De hecho, la regla dice que con que muestres el hombre, si muestra los pechos sin camisa, güey, también cuenta, güey. ¡Qué envidia viene! ¡Esa mamada! ¡Hombre, ¿a dónde? Gracias, pero no. ¡Ay, es por acá! No, no es por acá. Me mintieron. Él me mintió.
¿Será que me tienen que atacar algo ahí? Ah, no. Sube. Te hace la subición. ¿Aput? Ándale. Pero no era verdad. El meme. No, pero de nuevo, espero que la hagan bien esta vez y no la cajo. Bueno, no la cagoteen ahí todo. Que tienden a hacer eso, ¿no? Cagarla. Cagarla gacho. Ah, cabrón, ya no entendí. Algo que no vi. Uy, güey. Eso no vi. Algo tiene que haber aquí, güey. King es muy buena, güey. King era de mis favoritas también. ¡Tornado Kick! ¡Tabasco! Decíamos que decía ¡Tabasco! ¡Tornado Kick! ¿Será que esto se rompe? No. No se rompe. ¿Esto es una entrada? No, no es una entrada. Venom Strike, sí. Venom Strike, Tabasco. Venom Strike, Tabasco. Algo estoy haciendo mal. A ver. Vamos a ver si lo puedo poner de aquí. A lo mejor rompe algo allá, no sé. ¿Sabes qué? Creo que... ¿Sabes qué? Creo que no es aquí, güey. ¿Qué onda, Duri? ¿Cómo estás, hermano? ¡Saludos! ¡Quisite! ¿Cómo has estado, bro? ¿Qué acción? ¿Qué transita por tus venas? Además de pasión, sangre y gloria. ¿Saben qué, güey? Creo que no es aquí, güey. Pero sí es aquí. Pero no es aquí. ¿Ah, sí? Es que, ¿cuánto cuesta, güey? ¿Cuánto cuesta el pase, güey? Tengo como 600 gemas porque he juntado de puras conexiones, güey. ¿Me etiquetaste en algo, Canon, en Twitter? ¿Twitter? ¿Twitter? Esta mamá. Bueno, pinche pinculero, güey. ¿Qué te pasa? A ver, güey. Me alcanza. Es cierto, güey. Es muy cierto, ¿eh? Es muy cierto, Karun. Felicidades, hermano. Felicidades, felicidades. Échale ganas, échale ganas. Muchas felicidades. B1, buenísimo, güey. Que había algo de agua, güey, que no podía yo hacer. Quiero ir a revisar, güey. Qué... Sí, güey, felicidades, hermanito. La neta que sí. Don pendejo no era en este. Era en el otro. Era aquí.
Qué bueno, porque necesito de las esquirlas. Uy. Ciudad de México. De las Zidmix. Las Zidmix. Listo. Yo no puedo, güey. No, no, dime de quién. O sea, las skins del pase de batalla, porque quiero pensar que las de Nickelodeon son cofres, ¿verdad? Que te van a vender aparte. Me imagino, güey. Me imagino que te van a empujar un cofresote, güey. Muchos de la Ciudad de México aquí, güey. A ver, ¿cuáles son? ¡Ajá! Si ti... ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, ¿es porque soy de rayo? A ver. No, si me hace daño el agua. ¿Por qué? ¿Por qué me hace daño el agüita, güey? Agüita amarilla. ¿Será que es porque me quedo quieto? Ya no me hace daño. Solo yo que soy de Costa Rica, nada, güey. Tico, güey. Es tico, ¿no? Que les dicen. ¡Ay, güey! Pues es que estaba yo con la envenenación, güey. ¿Qué canción, güey? 700, vete a la ver. ¿Qué me dieron? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mamalón, güey! Yo soy cáncer, güey. Máscara de la muerte. ¿Pero cuál, güey? Uy, güey, hijo de... Es que no me acuerdo qué estaba yo, qué estaba yo cantando, güey. No sé qué estaba yo diciendo, güey. No creo, pero... No sé qué estaba yo cantando, güey. ¡Hola, vergo! Ah, ok. No, pues, ni cuenta me di, güey. No sé qué estaba yo cantando, güey. No sé, güey, no sé qué estoy diciendo, güey. Pero eso que digo estupideces por segundo, güey. No sé qué estoy diciendo, güey. Ah, hay una chingadera de estas, güey. Ah, justo me acabo de curar. Me llevo a San Pito, güey. ¿Quién sabe qué mal estaba yo diciendo, pero? Ya veré la repetición a ver qué estupidez estaba yo diciendo, güey. Vetusta Moria. Yo escucho una que se llama Dark Moor. También es buena, ¿eh? Son españoles que cantan en inglés. Porque why not. ¡Uy! ¡Oh, no, verga! ¡Uy, no, culeros! ¡Ay, huela, verga!
Es que no sé qué dije, güey. No sé qué dije, te juro que no sé qué dije. Leo es de la Ciudad de México también, güey. Ah, coño. ¡Ah, me confundió! ¡Puta madre, güey! Me invirtió los controles. Les juro que no puedo cuando dicen... Para mí era siempre el DF, güey. ¡A la verga, el crítico! ¡Uy, güey! ¡Uy! Ya. Sí, más o menos me fui por... Ay, hay una cuerda, güey. No la había visto. Me mamé. Chingo. Ah. Pero con ese troll. ¡Ah, la verga! ¡Uy! Pero le di ceguera, ¿eh? Ok. Esto no le hace daño. Esto sí. Profesional, muy profesional. ¿Qué necesitará el señor Canon? Ah, coño, que eso no. Ah, mira. Muy bien, él. ¡Ey! No mames, que no le esquivó, güey. Güey, es neta. Porque yo mate. Ay, güey. Que yo mate a uno, güey. Ay, me voy a morir por imbécil, güey. Es neta, güey. Qué ominoso el lugar, ¿no? Una espada para grabar en medio de una cascada subterránea. Nada peligroso, nada ominoso. Para nada, Pachis, para nada. Ok, esa no le hace tanto. Esa al parecer sí. ¿Y el normal? ¿El normal? Ok.
Ok, yo creo que aquí sí no puedo subir. Habrá... no creo, pero... no pierdo nada con intentarlo, ¿eh? Ah. Vete a descansar, Corvito. No, estamos viendo mañanita, si los dioses lo permiten. Si ando todavía por aquí, no he empezado a mover todo. Ya tengo el tiempo súper encima. Pase buena noche, señor. Hágala mi misión. Hey, ¿qué pedo? No, yo creo que todavía no puedo, güey. Ah. No puedo, sí, a huevo, don estúpido. Yo le estoy dando al Sniper Elite, güey. Me encantan los Sniper Elite. Pinche juegazo chulo, güey. Ay, no le pegué. Ahí sí. No mames, cabrón, el daño que hace este güey. Vial de invisibilidad. Quien lo consuma no será detectado por los enemigos durante un periodo de tiempo. Sus efectos desaparecen si el usuario ataca o alguien recibe. Okay. ¿Alguien? Ok. Ok, va. No, oh, pero no me lo equipes. ¿Cómo me caga que me equipen luego las cosas en chinga? Ah, espera. Quiero revisar aquí. Ah, bueno. Ah, bueno, pues... son pendejos me dicen, güey. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Estaba poseído. Tenía la posesión demoníaca. Ah, mira, sí se agarra. Lo pensé, pero... ¡no! ¡Uf! Sí me dio... ¡uy, uy, uy! Las madres. Ah. Y están cegados. Uno menos. Ahí está. Ahí está, ya. ¡A la madre, cabrón! Me asusté, güey. ¡Oh, la verga! ¿Qué pedo? ¿Ya se voy? ¿Qué pedo? Nada, nada por ahí, nada por allá. ¿Qué cosa, güey? ¿Qué cosa, güey? ¿Qué cosa? Ay, sí me dio, güey. Ok, no. No sé cómo sin querer le pegué a esa madre, güey, pero... ya, ya no funcionó. ¿Qué hiciste ahora, güey? ¿Qué hiciste ahora? Pero no me ha llegado.
Okay. Ajá. Ah, mira, le pegué sin querer esa madre. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No vi a la araña. ¡Uy, uy, uy! Ajá. Pero solo me pusiste... ¡Ay, güey! Hola, mi vida, ¿cómo estás? Buenas las tengas y mejor las pases. Pero, o sea... ¿Te vas de vacaciones a vivir, güey? ¿Qué pedo, güey? ¡Ah! No pasa nada, güey. Mandragora. Este pequeño ser vegetal te enterrará para inmovilizar a tus enemigos cuando pase. ¡Oh! ¡Un arma nueva! Ok. ¿Cómo estás, mi amor? Ya no te puedo responder, me quedé dormidísimo y... Y ya cuando vi tu mensaje ya estaba yo yéndome a lo de la cita. De hecho, llegamos tarde, como hasta las 4 o 5 de la tarde. Pero quedó muy bonito. No sé si viste lo que te comenté. De lo que podrías hacer con el espacio. ¿Ya vas rumbo a la escuela? ¡Uy, cabrón! A la verga, güey, con estas mierdas. No, ayer, antes de dormirme, o sea, sí me contestaste eso de lo que te puse, de podrías poner el póster donde esté el espacio vacío y donde esté el póster, ahí van las ménsulas con la repisa, y donde esté el póster podrías poner como detrás de la... O sea, en la pared, en la parte de abajo, pegado a la cama, pero que se alcance a ver una pequeña tira de LEDs para que ilumine hacia arriba. ¿No te respondí? ¿Estás seguro? Es que me pusiste, eso quería hacer yo, pero a ti la me dijo que no. Quizás ya estaba yo más dormido que despierto, pero sí te dije, ¿no? De que me dijiste, a ti la no lo quiere así. Entonces, yo decía... Yo decía hacerlo así, o sea, si quieres poner una repisa, el póster de Mario, jálalo al espacio vacío, donde está el póster, pones la repisa, y haz de cuenta que esta es la cama. Siempre iba a pedir. No, hombre, si ya estaba yo más dormido que despiertazo. A la madre. No seas así, güey. No seas así. No seas así, porque tú tienes ahorita mucha tela de dónde cortar. No seas así. No seas así. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Yo pensé que me decías a mí. Yo así de a la verga, güey. ¿Qué pedo? ¡Pinches arañas, güey! Le digo a Daniel.
Wayusei o Wayumi, mira. Ahí hay un botón. Siempre hay una primera. Y duele, ¿no? Bueno, a Leslie le gusta, pero... pero ¿quién somos nosotros para juzgarla, güey? A ver, ¿llegará, güey? ¿Llegará la bombita? No creo que llegue, güey. No creo que... va a reventar antes, güey. No creo que llegue. Está a punto... ¡No! Se quedó a nada. ¿Y por acá? Ah, por acá sí, mira. Por acá sí debe de llegar, güey. ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué traigo disfraz de Johnny Depp? ¿Por qué? ¡Ah, cabrón! ¡A la madre, neta! Más perras arañas, güey. El pela... ¡No, hombre! ¿Cuál? Es que hay un calor de la chingada. Entonces tengo apagada la luz blanca. Por eso se ve diferente. Este... entonces se nota que tengo la barba. Pero, pinche cabello. A ver, ya lo tengo. De hecho, mañana me lo quiero ir a cortar otra vez. Cortármelo bajito. Me está creciendo bien cabrón. Luego siento que me veo todo ahí peludo con esta madre así. Es que me lo tengo que cortar en mucho calor. Sello alquímico, ¿eh? Ok. Sí, siempre me dices eso, pero es que no mames, o sea, fuera de mame, ve. Ahorita me está creciendo. No lo tengo tan largo. Este, lo que quiero es despuntármelo o al menos este un peludo. Sí, es que yo creo que Leslie sí me ha visto con el cabello más largo, que me llegaba como por acá. Este, pero el pedo ahorita es el calor. Calorles. O sea, quiero que bajen todo esto. Que esta madre le den forma, porque... ¿eh? Parezco Juárez. Con el pelo para atrás, así. No mames. A mí también me dolió. Es que no te lo hicieron bonito. ¡Uy, güey! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Au! ¡Au! A mí también me dolió ahorita. ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! Casi la cajeteo. ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! ¡Ay, güey! ¿A qué hora sales de la escuela hoy? Les. ¡Ay, cabrón! Yo creo que uno de estos días que yo empiece ya a mover todo ese pedo, va a estar más difícil que haya stream durante esos días. ¡Ay, sí lo brinqué! ¡Uy! Lo vi. Y aún así me pegó. Porque estoy bien pendejo. Madre, esa es una perra araña, güey. Madre, cabrón. O sea, a mis 5:30. Ok. ¿Vas a jugar hoy? Yo voy a estar aquí hasta la mañana porque tengo unos
unos documentos que hacer, entonces después del stream me voy a quedar trabajando. Ay, no es cierto. Es neta, güey, porque al otro lado, güey. ¡Hola, verga! ¡Pon el fuego, verga! Ok, amor, está bien. Tú tranqui, Leito, haz lo que tengas que hacer, güey. Que haga lo que tenga que hacer, señor. No se apure por eso. No, no sé por qué presiento que no tenía que haber venido para acá. Dale, mi amor, te amo mucho. Besito, cuídate mucho, por favor. Pásala bonito. Pórtate bien. Ándale, besitos en el aquellín. No tengo pedos porque tengo un chingo de varo, güey. Ahorita el templo, güey. Yo creo que ya se te fue, güey. Sí. A la mierda, güey. Señor Carlos. No, no, güey. Aquí no tengo que estar, pero ni de pedo. Ya me voy. Voy a regresar al laboratorio. Es que se me olvidó un tubo de ensayo en lo de Petri. Hey. ¿Portarse bien? ¿Quieres que el mundo explote, Sori? No. Pero pues si se va a portar mal, que me avise y que me invite. The Ramshine. Ramshine. Es que Ramshine está en otro pinche nivel, güey. En otro nivel, güey. A ver. Insert the gif del emoji. Ramshine. ¿Cómo se llama? Ahí está. Ahí está, güey. Aprovecha, güey. Haga la aprovechación, señor. Pero ni me gusta. Nada más para que dejes de estar chingando, Carlos. ¡Ah, la verga! Siento que eso te trató de decir, pero se contuvo, güey. Así que ya sabes, pinche Leslie. Pórtate bien, ¿eh? Si te portas mal, me invitas. Oh, what you say, oh, mira. A mí me gusta la cumbia. Un cumbión bien pinche loco. El sonidero. A su madre, güey. No. A la man. Ah, güey, no. La madre del diablo, güey, ¿no? ¿Yo qué hablo? Sin ni bailar, sí. Y tú eres repache pa' eso. ¡Uy, güey! ¿No se murió? ¿Ya se lo pasaste? ¿Cuál es, güey? ¿Cuál es el título? Unos tequilitas. La próxima vez que nos veamos, ya sea que yo te vaya a visitar o tú vengas, lo hacemos. Ponemos la musiquille. Como esa vez que nos fuimos al cine. ¡A la madre! No habías visto la pinche Liga de la Justicia, pero chingue su madre, ahí fuimos al estreno. Total, ¿no? Total, da igual. Pero estuvo divertida la salida.
Todavía anduvimos caminando un chingo. Y me dice amigo el taxista. Así que ya sabes, para la próxima, pues, la salida. Güey, ¿y aquí qué pedo, güey? ¿Aquí qué tengo que hacer? Ah, la madre, creo que ya sé. No creo, pero... No, güey, no, no es eso, güey. La madre, güey. Hay algo que estoy pasando por alto y no sé qué es, güey. No sé qué es lo que estoy pasando por alto. No, hombre, el Canon ahí anda pendejeando. ¡Canon! Que la están esperando porque va a clases. ¡Apúrate, verga! Mira, ahí está la pinche puerta, güey. ¿Ve cómo puta madre llegó allá? O sea, es que tiene que ser por ahí. Madres, güey. Ya se lo mandé. ¿Pero por dónde se lo mandaste, güey? ¿Te lo hubieras puesto aquí? Ya vete a clases, Les. Ya vete a clases, ya vete a clases. Vete a clases. ¿Qué todo lo haces por privado, cabrón? ¡Mándalo aquí! LOL. ¿Qué madre será aquí, güey? Güey, no sé qué hacer, güey. Hay algo aquí que no estoy haciendo bien, no sé qué es, güey. Se llama temas gordas. ¿Qué pedo? ¿Se llama temas gordas? ¿Neta? Que se la ponen como, dice. Yo así de, ¿what? No, hombre. No temas, gorda. No, ahí dice tetas gordas. No temas, gorda. A la madre, Leslie. Solo a ti. No mames. No mames. No mames. A la vértebra. Estaba hablando... Sí, es que le pasó la canción de Rammstein, y la tradujo el título. Y le puso temas cortas. Ay, no mames, cabrón. A la madre, güey, estoy bien pendejo, es por acá, güey. O sea, tenía que venir para acá, ya puedo entrar aquí y chingo a mi madre, güey. ¿Ve? Estoy como imbécil allá. ¿Esto hace daño? Sí, hace daño. Ok, es lo que quería saber. Hace daño. ¡Holo, verga, güey! ¡Holo, verga! ¡Holo, verga! Ok. Me siento jugando a las tortugas ninja. Cuando... A ver. Uy, ¿me pegué? ¡A la verga, güey! Siento que esta madre me va a hacer daño, güey. Sí. Cuando pego, electrifico el agua y me hago daño, güey. Electrifiqué todo, güey. Me estoy haciendo daño. La acabo de cajetear, güey. Es que no puedo tirar esa madre ahí porque electrifico todo, güey. O sea, me pongo bien corriente. Erizo de mar. Ok. El Rammstein, pero es que dice Leslie que se pronuncia Rammstein. Porque pues ya ves, doña Leslie, que es alemana. Entonces, pues Rammstein. Son buenos. Sí, así, sí. ¿Así? Me mintieron, güey.
¡Hola, ¡oh, vértebra! Ya me morí, güey. Ya me morí. ¿Cómo se matan esas mierdas, güey? Sí, es una mamada ese también, eh. Fíjate, nada más porque hice punto de control ahí sin querer, güey. Cuando salgas de clase me avisas o cuando estés en el break. ¿Sale? Puede ir en paz, señorita Leslie. Nuestra misa ha terminado. Casi, casi así. Pinche canon, güey. Dale, mi vida. Igual tú, ¿eh? Bien limpiecito. Ay, mi amor, te amo. Cuídate. Ahí nos estamos viendo al ratito. Cuídate. Hasta adentro, sí, así. Para que le hagas así. Bien limpiecito. Para que suene. Así. Cuídate, cabrona. ¡Ayú! Dale, dale, Leighton. Yo creo que igual de aquí voy a dejarlo. Nada más quiero ver dónde chingados voy. Ok, ya vi. Para grabar, güey. Salgan burbujas. Ándale, así. Así tal cual, güey. Tal cual. Que cuando se te ve ahí, güey, digan, no mames, güey, estuvo aquí Maestro Limpio, qué pedo. Es que eso es lo que pasa cuando luego no entiendes el idioma, ¿no? Y dices, güey, está chido. Pero ya que las traduces, vas a decir, ah, la verga, sí están medio pinches, ¿no? Pasa. Que no llega en la verga. Es que sí pasa, güey. Sí pasa, cabrón. Sí hace la pasación. Escucho algo ahí, güey. Duhasmesh. Sí. Pues yo creo que aquí lo dejo, Pachis. Ya en dado caso de que mañana yo todavía no mueva todo este pedo, pues haría yo stream. ¿Vale? Los quiero un chingo. Descansen. Gracias por acompañarnos. Estuvo bonito. ¿Qué onda, Sebas? ¿Qué pedo, güey? Llegas cuando ya me voy, güey. A lo mejor ya estabas aquí, pero no habías saludado. Sí. Pasa, ¿eh? Pasa. De que pasa. Sí, ¿cómo de que no? Igual, hermano, igual. Besis de fresis. Para que veas, güey. Burbujosos y esponjositos, güey. Nos estamos viendo, Pachis. Los quiero un chingo. Cuídense mucho, por favor. Tengan un bonito miércoles. Que los dioses los protejan. Los llenen de éxitos y bendiciones en sus días. Y nos estamos viendo si todo sale bien hoy miércoles. Si no, pues ya les avisaría yo con tiempo. Ya saben que si no aviso nada es que sí hay stream. Cuando aviso es que de plano no va a haber. ¿Sale? Así que mientras no avisa y en Twitter, Discord y Facebook, hay stream. Así que nos estamos viendo hoy en la nochecita. Si todo sale bien, los quiero mucho. Descansen. Recuerden, los que tengan Amazon Prime ya pueden obtener la trilogía de Mass Effect. Canjeenlo de una vez, Pachise, porque creo que hoy en la mañana los quitan.
solo van a estar durante la madrugada y listo, hasta las 6 de la mañana, creo, 7. Y de ahí quitan todos los juegos que están regalando por el Prime Day, que es Jedi Academy 1 y 2, con algunos DLCs, me parece. Van a dar, están dando la trilogía de Mass Effect, Legendary Edition, están dando uno de carreras, creo que es el Grid. No recuerdo cuál otro, pero solo es hasta mañana, tiene como 4 horas y media para canjearlo. Así que los veo hoy en la noche, si todo sale bien. Cuídense, los quiero un chingo. Y descansen, yo no salgo princesos, no te preocupes. Ah, Need for Speed Heat, ese es el otro, gracias, güey, ese es el otro. Gracias, gracias, me estaba olvidando, así es. Los veo hoy en la nochecita y sí. Igual y hoy miércoles, si hacemos stream, a lo mejor seguimos con el Sniper Elite, porque se pone muy divertido. ¿Dale? También para dejarle espacio a este. ¿Y qué más? Yo creo que nada más, Pachis. Los dejo con el otro que tanto pinche les gusta. Ay, los quiero un chingo, descansen, bye, gone. Ayú, Pachis, descansen, bye, ayú.